Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a este tu canal. ¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Y bueno, muchachos, seguimos en nuestra aventura en directo del servidor. Ay, güey, me dio tos. Entonces, bueno, vamos a seguir. Vamos a arrancar ahorita el server. No sé si sigamos vivos. Ayer nos quedamos, pues ahí donde nos quedamos. Ahorita vamos a comprobar a ver qué es lo que ha pasado. Y nada, vale, tenemos un raideo. Aquí un men nos raideó una base. Y bueno, vamos a ver dónde fue. Es más, Harbor está bien. Creo que fue la base de Abandoned la que raidearon. No había mucha cosa ahí. Apenas la había mejorado a Steel, de hecho, ayer. Y sí la perdimos, la base de Abandoned. Pero bueno, tenemos, seguimos teniendo la de Bomb Shelter y eso. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy domingazo rico. Espero que ayer hayan descansado, se la hayan pasado de maravilla ahí en su familia. Bueno, con su familia, en su casa o lo que hayan hecho. No sé, tuvo una fiestecita en la noche y todo eso. Vamos a mandar unos saludazos que están aquí ya en el chat. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar un rato, no sé si estemos en muchas horas, pero bueno, vamos a darle a ver qué podemos mejorar, a ver a quién podemos eliminar y qué podemos sacar de equipo para nosotros. Vamos a mandar unos saludos que están aquí llegando. Saludazos Morty, el primerito que acaba de mandar un mensajito. Un saludazo, hermanito. También tenemos acá a Tabo Hernández, Plaizaro, Hacker de Me, de Demier, un saludazo, Pec, Suku Suku, Hacker de Demier, saludazo, Tiago, tenemos a Ángel Ismael, BSK2, un saludazo, Puma45, Roa Sport, Mex, saludo a mi tío Isaac Marmota, que siempre te ve, un saludo a tu tío Isaac Marmota, tenemos por acá al Dylan, Zeusle, el Macrox, Víctor, Augusto Peralta, el Pau, hace mucho que no lo veía, el Pau, saludazos, Pau mamadísimo, Agustín Peralta, Gabriel Sebastián, Javier Rodríguez, Ángel Gortares, un saludazo, hermano. También tenemos por acá a Ángel Ismael, un saludazo, hermanito, Joel Pilliza. BSK, un abrazo, hermanito, muchísimas gracias. ¡20 mesazos! ¡Hijo de su madre! Saludos hasta Chile, carnalito. Muchísimas gracias por renovar tu suscripción a Platino. Ya son 20 meses. Grande, hermanito, grande, hermanito. Tenemos acá a Daniel Rodríguez, Ángel Ismael, Agustín Peralta, que dice, bueno, eso no importa, lo que importa es ver al Mex. Vale, muchísimas gracias. Ya no supe el chisme bien. Pero bueno, el Morty fue el primero, sí. ¿Qué más por acá? Bueno, tenemos a Salma, Ramón González, un saludazo, hola Titi, hola Max, llegué un poquito tarde, no te preocupes, voy empezando, de hecho voy empezando, apenas estoy entrando aquí al server, Enrique, muchísimas gracias, acaba de regalar una membresía y no sé quién le tocó, muchísimas gracias Enrique, un abrazote hermanito. Bueno, no sé, no me sale ahí a quién le tocó la membresía, pero bueno, espero que ahorita salga. Aún así, muchísimas gracias, carnalito. Un abrazo, feliz domingazo. Ahí está, ven un buen BSK allá. Ah, no sé quién más por ahí. Pero bueno, vamos a arrancar, muchachos. Estoy aquí en Harbor. Vamos a checar el mantenimiento de nuestra base. Tenemos 20 horas, muy bien. Vamos a dar el rol, ¿vale? Tenemos, uy, aquí tengo 125 de steel. Miren, lo bueno que lo dejé aquí. Y no lo dejamos en la otra base de Abandoned, que es la que tenemos allá para, más que nada, para matar a los lobos que ayer estábamos haciendo ese reto, que al final sí lo pudimos hacer. Botas Biker, saludos, Mex, excelente domingo, gracias, muchísimas gracias, carnalito, igualmente, feliz domingazo a todos ustedes, que se la pasen de maravilla, espero que no se hayan desvelado, y si se desvelaron, pues ya empezamos tardecito hoy para que ya anden a chido, se agarren un cafecito, si es que apenas se van parando, porque hay algunos que se paran tarde. Yo ayer me acosté a las 2 de la mañana. Estaba viendo una peliculita, me puse a jugar el Red Dead Redemption 2 un ratito y me acosté casi a las 2 y la neta andaba todo modorro. Hace ratito ya me paré, ya me eché un baño, ya tendí mi cama y todo el rollo, pero bueno, ya estoy listo, ¿vale? Bueno, saludos a todos los que van llegando, muchachos, vamos a arrancar, voy haciendo mientras unas balitas.
Ya que estamos aquí, a ver los hornos, creo que los dejé con un poquito de material. Miren, vamos a hacer pólvora ya que estamos aquí. De una vez, ponemos aquí a trabajar esto. Me va a faltar carbón, es lo que estoy identificando. Bueno, aquí tengo un poquito, pero de una vez vamos a dejar aquí trabajando estos hornos. El plan hoy es poner más hornos de una vez a trabajar para que ya tengamos bastante material ahí para por si nos sale alguna basecita que podamos raidear. Y hacemos más pólvora mientras. ¿Qué dice Laz? Hola, ¿qué onda, Laz? Un saludazo. Buenas tardes, feliz domingo, Sebastián Solorzano. ¿Qué onda, carnalito? Un saludazo. Samuel Alexander. ¿Qué onda, brother? Saludos hasta Ecuador. Un saludazo, hermanito. Ángel Ismael Guerrero. Saludos desde México, Nuevo León. Saludos hasta Nuevo León, carnalito. Felicidades. BSK, bueno, está poniendo ahí uno Simpson. El mejor Sep, Mesalinaya. Nice, ando triste. Mi cuenta la extraño. Híjole, a ver si pisaste otra, hermanito. Es que está canijo eso de las cuentas. La mera verdad, yo también estoy todo así como que perdido. No sé ni cómo eso puede ser. ¿Qué dice 07? BSK se la regaló al Morty. Digo Morty, Elita. Hola Elita, buenas tardes. Qué bueno que andas por acá. Un saludazo. A ver, pero lo que no entiendo es. Entonces la membresía que regaló Enrique le tocó a BSK, se la regaló al Morty, se la regaló al Morty, vale. Ya vi. Es que no me salía a mí en el chat. Morty, felicidades. Acabas de recibir tu membresía de parte de Enrique. Gracias, Enrique. Le tocó al Morty. O no sé si tú elijas a quién se la das, pero bueno, muchísimas gracias. Ya que tenemos ahí siempre a la bandita apoyando. Elita, ya te había saludado. Feliz domingazo. Qué bueno que andas por acá. ¿Qué dice? Ando triste. Me banearon la cuenta. Sí, no te preocupes. Pues ahora sí que hay que hacernos otra. O no es que no sé. Les digo que eso de las baneadas que está medio chungo. Sir Manco dice, bro, me gustó mucho el juego. La cuestión es que me banearon mi cuenta por supuestos hack, cosa que no ya apelé y todo, pero siguen sin desbanearme. Híjole, carnalito, es que eso sí ando bien acá. Pero bueno, si alguien sabe, si alguna vez le han baneado su cuenta, ya ha visto la manera de cómo recuperarla, me gustaría que nos apoyaran aquí en el chat y lo pudiera poner para poder auxiliar a más, bandita que de repente pues, le ha pasado lo mismo. Ahí si nos quieren apoyar, muchachos. Enrique Mex, te tengo una sorpresa. Luego checas el chat de Steam y te cuento. Vale, muchísimas gracias, Enrique. Te mando un abrazo, hermanito. Te lo agradezco mucho. Sí, yo voy a checar el Steam. De hecho, ahorita, pues bueno, ya tengo todo en orden. De hecho, no sé, se me ocurrió ayer instalar el Windows 11. Ahí estuve haciendo algunas pruebas. No me va mal los juegos. Creo que pues va bien. De hecho, sí, se ven mejor. De hecho, ayer estuve checando el Red Dead Redemption 2. Y tiene el DirectX 12 en el Windows 11. Y la neta, se ven los pelos de la barba y se ve diferente. Y no me va tan, o sea, diferente el juego. Lo siento bien. Pero bueno, vamos a comenzar. Bueno, estoy haciendo aquí algo de pólvora mientras. Vamos a hacer balitas para tener de sobra. Porque hoy vamos a salir a buscar gente. Vamos a buscar rusos, vietnamitas o lo que hay aquí de India, donde sea, porque estamos en servidores que no son de la banda. Miren, aquí como pueden ver el chat, es pura gente que pues no habla español, solo una bandita que está conmigo acompañándome, que luego está afuera, pues somos los que hablamos habla hispana, ¿vale? Emilio Javier Mazariz, eres una máquina, hermano, te lo agradezco muchísimo. Bueno, muy pro no creo, dice Daniel Romero, se reinicia el servidor y pierdo todas las bases que creo. Sí, Daniel Romero, si eres nuevecito en el juego, solamente dura las horas que dura el server y después reinicias de nuevo. Sí, porque imagínate que se quedaran para siempre. No, pues olvídate. No, se tiene que ir reiniciando. Es igual que el Rust. Lo que dura el servidor y ya. Se acaba y inicias otro y va de nuevo. Porque ese es el chiste, ¿vale? Yo ahorita tengo mis bases aquí abajito. Si te das cuenta, en la parte inferior derecha aparece un que dice reinicio de civilización. Aparece un contador en horas. Cuando terminen esas horas ya se acaba el servidor y prácticamente pues empezamos de nuevo. Porque siempre lo chido son los inicios. Hay mucha acción. Oscar Manso dice, saludos, compa, desde Culiacán. Me desayuné unos huevitos montados en una salsita cruda. ¡Ay, qué chulada! Imagínate, yo hace rato, que de hecho no me echo así. De hecho, yo acá en México, bueno, son los huevitos rancheros, que le pones una tortilla, se dora en el sartén así con un poquito de aceite, después le echas un huevito estrellado en la parte de arriba con una buena salsita, y si te pones dos, una salsita verde y roja, unos huevitos divorciados, uta, a todo dar, ¿eh? Pero bueno, felicidades, buen provechito a todos los que vayan a almorzar. Yo todavía no almuerzo, pero por ahí hay unas quesadillas de tinga que me van a hacer al ratito, y aquí me las voy a ir echando mientras jugamos, ¿vale? Así que bueno, lo que estoy haciendo balas, ya vámonos equipando, voy a salir, aquí afuera ya hay algo de bandita, no tengo armadura, bueno, ayer nos quedamos medios tiesos, no entiendo por qué, pero ese creo que lo último que hice fue dejarle mantenimiento, pero bueno,
Creo que habíamos sacado algo de Luda ya en Abandone también. Sí tenemos, es que tenemos cosillas en las tres bases. ¿Qué dice Emiliano Pico? Hola, Mex. A una amiga le banearon la cuenta y parece que es el IP del cel porque se hizo un montón de cuentas, hasta le presté la mía y tampoco la dejó. Sí. De hecho, cuando te banean por IP desde el celular. Lo que deberán de probar, la otra vez leí en unos comentarios que decían que tendrías que reiniciar tu teléfono desde cero, pero pues la neta no sé si les sea rentable o que puedan reparar algo de las cosas que tengan y de esa manera pues prueben esa opción. Ojalá y se pueda, pero no estoy muy seguro, la mera verdad, ¿eh? O sea, que funcione. Pero pues digo, si uno dice quiero probar, me gustaría ver si eso me funciona, pues le podrían dar, ¿no? Entonces, nice. Bueno, no tenemos ni curas, así que andamos muy cutres de este lado. El plan del día de hoy, muchachos, es empezar a seguir matando bichos, sacar Spear, aprender la bomba oil, tarjetear para sacar la TNT del polo blanco. Y voy a poner más hornos, de hecho, vamos a poner más hornitos aquí en toda esta zona para que quememos más sulfuro, carbón y ir a raidear, que es nuestro plan. Si salen drops, a ver a qué hora salen. En 24 minutos sale drop, vamos a ir al drop ahorita. En 24 minutos nos vamos a jalar para el drop, a ver si podemos hacer algo. Espero que nos salga, no sé, aquí en Harbor, sería genial. Porque de esa manera, pues ya pues aquí podemos salir varias veces y va a haber buen PvP. Yo creo que me voy a hacer unas SMG porque ayer me quedé medio cutre. Sí, exactamente, vamos a hacer unas aprovechando que estamos aquí. Miren, aquí de una vez agarramos un poquito de metal, a ver si no le baja el mantenimiento. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer unas 5 SMGs con sus correspondientes miras. Y dejamos ahí steel. Como cierto, vamos a andar aquí, vamos a ir metiéndole el mantenimiento. Aunque me quedan 38 horas, eso está genial. Mendoza Azul 1913 dice: saludos desde Mendoza, Argentina. Saludos hasta Argentina, hermano. Qué bueno que andas por acá. Feliz domingazo. Andrés Pacheco, saludos desde Colombia, hasta Colombia, hermanito. Gracias. Un saludazo, carnalito. Onchop dice: hola, Mex, soy nuevo en LAX, pero me gustaría que me saludaras. Claro que sí, carnalito, te mando un saludazo. Qué bueno que andas por acá. Feliz domingo. Disfruten hoy porque ya mañana muchos van a la escuela o a la chamba y todo ese rollo, ¿vale? Vamos a ir acomodando estas armas aquí. Ya tenemos algunas balitas que hicimos para poder salir aquí a dar el rol, a PvPear. Obviamente voy a ir haciendo poco a poco balas. Miren, aquí tengo curas, eso está bueno. Y de una vez me voy curando. ¿Qué dice Key Corbaja? Corbalan Mex. En casa toda la familia te vemos. Somos tus fans número uno. Eres el mejor en la. Te agradezco mucho, Key. Carbalan, un saludazo a ti y a toda tu familia. Espero que estén de maravilla. Mucha salud a todos. Gracias, feliz domingo. Emiliano Pico, no creo, Mex, que por IP es el mismo. Pues igual y sí, pero te digo que eso me lo comentaron. Pero es cuestión de probar. Pues digo, pues total, si no hay una solución y hay un baneo de 10 años, pues qué mejor probar. Igual y puede salir ahí algo bien, ¿no? Pero quién sabe, o sea, es que no sabemos si sea por IP o en el mismo juego cuando te banean, te hacen un pequeño parchecito y te instalan un pequeño parche ahí en el cual bloquea el acceso. Puede ser, es que uno nunca sabe. Ya ven que de repente uno abre LAS y sale actualización update y es una madre así que se carga de volada y ni cuenta te das. Porque a veces uno no puede saber cómo realmente metan ellos el tipo de hack, digo, el tipo de baneo, ¿no? Pero sí puede ser, pero será cuestión de probar. Vale, pero pues ahora sí que si alguien por ahí lo ha solucionado y esté ahorita aquí en línea, pues bueno, podría ayudarnos a compartir su experiencia. Dice Morty, si te banean por 10 años, basta reiniciar el cel de fábrica y queda solo banean el IP, no la cuenta. Vale, pues mira, ahí hay una solución. Otra vez lo repito, si te banean por 10 años, basta reiniciar el cel de fábrica y queda solo banean el IP, no la cuenta. ¿Ya vieron? O sea, la cuenta sigue. Bueno, la IP, pero no la cuenta. Bueno, sería cuestión de que probaran. Es que ahí sí no sé. Pero, sí, solo te banean la IP, no la cuenta. O sea que lo puedes volver a usar. O sea, la IP queda baneada. La cuenta sigue. O sea, esa no la banearon. O sea, la cuenta sigue. Lo único que es la IP. Entonces, fíjate, te les digo que yo leí eso, pero yo nunca lo he hecho porque a mí nunca me han baneado así. A mí yo tuve un problema hace unos meses, o el año pasado, creo. Pero fue un problema con la hora de iniciar sesión, porque algo así no me dejaba por la Facebook y un desmadre. Pero bueno, al final ya después como que se acomodaron las cosas y ya me pudieron regresar mi cuenta. Porque estuve jugando en una cuenta alterna que tengo, que ya es viejita, pero bueno, me ayudó. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Alguien se suscribió? Un saludazo, por cierto, si alguien se unió. Ni veo, ¿eh? A ver.
Vale, bueno, es que no me sale aquí aquí abajito, pero soy yo un trin, una campanita. Vale, muchachos, pues ahora sí, vamos a salir. Espero que no haya bandita peligrosa aquí afuera de nuestra base. Y si hay, pues a ver si los podemos matar, ¿no? Si son friendlies, pues bueno, esperemos que les mandemos un saludazo, ¿vale? Rach dice, saludos, bro, saludos, Rach, un saludazo, hermanito. Rach, soy 07, vale. Que dice Mex, algún día podremos jugar en un server juntos. Mira, ahorita ya tenemos un plan para la siguiente semana, nada más que acabe yo este servidor. A todos los colaboradores que ahorita se han estado uniendo, algunos han recibido gratis, bueno, regaladas membresías por parte de otros compañeritos que han regalado las membresías. Todos los que estén unidos como colaboradores van a entrar a una, pues se puede decir que rifa, tómbola, donde voy a meter todos los nombres en unos papelitos en un bote. De hecho voy a poner, no sé si lo haga en directo, voy a poner mi teléfono así en directo grabando y voy a meter mi mano santa y voy a ir sacando los nombres de los que van a participar en mi próxima serie y voy a jugar así para jugar con más suscriptores. Y bueno, voy a agregarlos solamente los que sean platino, que estén unidos con platino. Yo sé que hacen más esfuerzo por ayudarme y colaborar de esa manera a mi canal. Los voy a poner dos papelitos para que tengan dos oportunidades para participar y de esa manera pueden jugar en la próxima serie conmigo y vamos a hacer una legión para jugar ese server y después jugamos otra con otra legión con diferentes personas y los vamos alternando así, ¿vale? Ese sería como que el plan para poder jugar con personas, porque quieran o no, pues ya somos ya somos bastantes personitas, entonces es complicado pues elegir a uno u otro, ¿vale? Entonces de esa manera lo hacemos sin que haya algún tipo de favoritismo, sino sale como que al azar, ¿no? Entonces eso pues nos da esa forma de poder jugar con varios. Vale, no tenemos nada, chicos. Vamos a tener que ir a... miren, aquí hay verde, entonces vamos a ver si podemos tarjetear. Voy a llevar unas resistencias, a ver si de casualidad hay cositas aquí en la verde. El chiste es empezar a sacar componentes y todo ese rollo, ¿vale? Así que vamos para allá afuera. Hay que tener cuidado porque es muy probable que aquí tengamos a bandita. A ver, salimos por acá, miren. Lo bueno que esta zona, les digo que ayer ya la habíamos preparado. Hola. Deja saludo aquí a la bandita. Hola, amigos. Saluditos. Bueno, me están ahí esperando. Creo que todos ellos son amigos míos, son friendly. Hola. Saludazos, no vayan a matar salvajes. Vale, saludos a Moas, Lemiup. Aquí tenemos un dormilón que se llama Dong Walt. Y aquí Cocaoga. Y bueno, saluditos, amigos. Bueno, yo les dejo. Tengan cuidado porque el terreno aquí puede ser peligroso. Ahorita tal vez los rusos han de estar medio dormidones y todo ese rollo, así que maten ese bot porque nos puede dar algo de cosillas, ¿vale? Pues ya me lo ganaron, ¿vale? Pero bueno, ya me voy, muchachos. Saludazos aquí, chicos. Yo, acuérdense que soy un lobo solitario. Y bueno, voy a ir a tarjetear. ¿Qué dice Morty Layos? Oye, ¿le puedes dar a pelar metes tu ID? Ahí te dice de la cuenta que estás baneada. Yo lo puse cuando me banearon y me decía que esa cuenta ni estaba baneada. Ahí fue donde reinicié el cel. Vale, ¿ya vieron eso, muchachos? Atentos a todos los que tengan problemas con sus cuentas baneadas y todo eso. Ahí Morty nos está haciendo una gran ayuda. Con respecto a lo de los baneos. O sea, puedes apelar y pones tu ID y de esa manera, bueno, puedes Puta, no hay nada chido aquí, ¿eh? Yo creo que nos esperamos. Bueno, vamos a ver si vemos por acá algo. Vale, vamos a matar bichos. Puta, la gente está como que media tranquilona, ¿eh? Pero bueno, eso es bueno porque te da chance de tarjetear, de agarrar cosas. Vale, buenísima. Algo de steel. Vean, steel y componentes. Eso nos van a venir bien para seguir reciclando y sacar spear para prendernos la bomba oil o polo blanco o TNT. ¿Vale? Vale, salimos porque la radiación nos va a empezar a calar. Vale, todo bien. ¿Qué dice por acá? Mex, ¿sabes el tiempo de respawn de las tarjetas? Mira, más o menos las cajas salen más rápido. O sea, las cajas sencillas salen creo que cada... Bueno, no te tardas más de media hora en que vuelvan a aparecer. Lo único que sí se tarda son las tarjetas. Pero no me acuerdo. Es que yo hace mucho tiempo hice un tutorial de eso. De las tarjetas y ese rollo. En el cual pues creo que se tardaban las tarjetas. Creo que, ay, no sé si una hora, no me acuerdo. Pero sí, más o menos, con que te esperes un ratito, hora y media, ya las vas checando y de esa manera pues ya tienes ya tienes más tarjetas. Vale, voy a llevar más balas. Bueno, tampoco voy a campear. Voy a llevarme 300, va. Y nos salimos. Me voy a llevar una escopeta también porque a veces se requiere.
Y dejamos esto, mira. Entonces vamos a ir. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y podemos matar a algún men que tenga un arma grande. Y o con las tarjetas que hagamos, sacamos un arma grande, una FAMAS, que nos vendrá muy bien para aguantar bien los fregadazos, ¿vale? Aquí hay que salir por acá, porque tenemos gente afuerita. Lo que no sé es que esta peña, ok, son amigos, pero es muy probable que nos vayan a... que nos puedan reventar. Mira, aquí se metió alguien. Y aquí se me mató, Vale, ahí se están matando, pero no, no sé si intervenir en esa pelea de acá. Abusados con el spam, muchachos, por favor, ¿vale? O con lo que vayan a escribir, pueden ser baneados. Inclusive, bueno, mis moderadores pueden banear de manera permanente si así es, así que abusados. Acuérdense, respetar, no spam y y todo chido. O sea, podemos cotorrear, ¿no? Y todo el rollo. Vale, ¿tú qué, carnal? Vale, vámonos. Es que ahí hay peña, pero le tengo que mejorar los cimientos, sí o sí. Vale, yo me voy. Vamos a dar el rol ahora por acá. Hay que se estén peleando. Yo como sea tengo tiempecito, tengo un minuto de delay. Entonces me da chance de alejarme sin que me vean. Mira, ahí viene un volador. Y creo que ese volador, no sé si sea... Es que no sé, o sea, la neta, ahí sí. Por eso es el problema, ¿no? De que tengo gente friendly, pero se puede confundir con gente hostil. Entonces ahí es en donde por eso no me conviene estar ahí con tanta peña. Porque también si los mato van a decir, ah, qué mala onda, me mataste. No, pues es que no los reconozco, muchachos, ¿vale? Aquí tenemos a alguien que se está arrastrando. Así que vámonos a pues no sé, hay que... Bueno, agarramos para aeropuerto, ¿vale? Me voy a ir al aeropuerto, voy a ir barrileando y ahí si veo gente, pues nos rifamos con ellos, ¿vale? Entonces ahorita es juntar Spear y ese rollo. Así que vamos para allá. A ver si nos encontramos peñita de camino. ¿Qué dice por acá? Respawn las tarjetas verdes, 15 minutos. Azul, 2 horas. Y morada, 3 horas. Vale, ahí más o menos ya nos dan una respuesta, muchachos, para los que tienen dudas. Se llama Caprión. Muchísimas gracias, carnalito, por tu colaboración y tu ayuda. O sea, luego a veces uno sí no sabe bien. Que a mí yo siempre voy y las busco. Uy, cuidado, ¿eh? Ese men tiene No mames, me bajó de volada. Me bajó de volada. Es que no traigo armadura, esa es la cosa. Vale, es que no traigo armadura. Nada más traía... No tengo ni casco ni pantalones, esa es la cosa. O sea, necesitamos a fuerzas una armadura. Pero bueno, vamos a ver, voy a ir así medio tiesón. Es que mientras no tengamos armadura y tal vez ese men ya... Por el tiempo que ha jugado es posible que ya tenga esta armadura de metal. Pero bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Así que vamos para allá. Aquí es como que medio sorprenderlo y ver si lo podemos bajar. Mira, ya va corriendo hasta allá a lo lejos. Creo que vive en esa base. Va por allá, miren. Es que no, necesitamos o tarjeteo o busco por ahí matarme a alguien. Pero necesitamos armadura. Es que así no aguantamos nada. Sí, creo que sí vive ahí ese men, ¿no? Que no lo miro. Vale. Bueno, vámonos. Voy a seguir mi camino así. Necesito ir barrileando, sacar armadura de huesito, aunque sea. Es que necesito spear también. Ya tenemos, creo que habíamos sacado unas piezas de armadura. Recuerdo. Vale, ahí va uno corriendo. Déjenme, aquí puesto acá. Y estas balitas. Se me olvidó guardar las balas, ¿eh? Estoy bien, Silvestre. ¿Qué pasó, brother? Hola. No me paniquen. Vale, ese men sí vive allá, mírenlo. Es que ese men vive ahí, pero trae armadura. Solamente necesito el... ¿Cómo se llama? Alguna carnada. Algo de carnada, pero que aquí se queden y este men lo puedo sorprender. Necesitamos carnada. Vale, este men le va a llegar acá. Voy a ver si lo puedo sorprender. ¡Ah, su mecha! Es que no aguanto. No aguanta mi muñeco. Necesito sí o sí el... ¿cómo se llama? Armaduras. Entonces así no se va a poder. ¿Qué dice Laura Ramón? Mex, ¿vas a jugar el torneo? No creo. Yo torneo no sé ni de qué es eso de los torneos. Ahora sí que realmente no creo que sea importante, la neta. Yo prefiero jugar mis servers así tranquilos y no andar ahí todo estresado con torneos. Y más porque, pues no.
O no sé, la mera verdad. Pero no, no tengo ni estoy informado acerca de los torneos ni nada. Realmente no, porque ya ven que yo, como no soy pro, pues, ¿para qué me meto a torneos y vamos a valer madre luego, luego? Vale, miren, ya aprovechando que estamos aquí, vamos a llevarnos esta escopeta. Y hacemos unas... Ah, mira, aquí hay balas, aquí hay balas, aquí hay balas. Dejamos la SMG. Y estas balas, quiero ver aquí en... En Bomb Shelter, a ver qué onda, ¿vale? Sí, pero yo de torneos, ni me interesa la mera verdad, Yo prefiero andar así a lo mío, con calma, sin presiones, jugar sin estrés. Y nice, miren. ¿Vale? Mira, aquí hay otro bot, Vamos a matarlos, porque quieran o no, pues... Junto a recursos, otra lo que necesito es steel. Dejen checo el report, a ver cómo está aquí el rollo. Vale, glitchy y salen algunos, ¿no? Vamos. Vamos a ver si hay tarjetita. No me acuerdo si azul... No, creo que azul ya ni tenía. Nada más tenía una ya con... De medio uso, Si es eso, ahorita checo en la de Harvard. Porque creo que ahí sí, igual ahí sí había una. ¿Qué dice? Oye, ¿cómo puedo jugar contigo? Ya les había platicado, amigo. Es el... Por medio de la colaboración vamos a... Bueno, de los colaboradores. Hay un botón de unirse en, aquí en YouTube. Para acabando yo este server, voy a hacer una rifa donde los voy a meter a todos los colaboradores con papelitos. Y y ahora sí que por medio de una rifa vamos a elegir a no sé, a 9, para que seamos 10 en una legión. Y de esa manera, pues bueno, podamos jugar. ¿Vale? Esta cosa, no hay nada. Vamos a ver si está la cajita allá abajo, ¿no? Es que necesito armaduras, ¿vale? Que eso. O sea, ese men ya ven su base, ¿cómo la tiene? Ya toda full metal. Pues es que obviamente se visean bastante. O tal vez tenga un team y entre todos pues le echan un montón a su base. A ver, vamos a ver si por acá vale la mascarilla, me la llevo. Vámonos, vale, algo de armadura, esto me viene bien. Vale, vámonos. Uf. Vale, vámonos. Vale, playerita. La pongo. Aquí no hay que hay aquí. Nada. Vale, vale. Pero sí, no, torneo, no, no creo yo. O sea, la neta, no. Yo prefiero andar a mi ritmo, ahí lo como vaya pudiendo hacerle. ¿Qué dice? Hay un torneo que organiza Bam por $150. Sí, pero no, yo no. No, yo, eso es para gente pro. Para gente buena y que... No, ya, no, ya, eso, que jueguen los master ahí. Yo no. Ahora sí que nice. ¿Qué dice? Según yo tenías 3 bases. A ver... Déjame ver qué dice Oscar Mazo. Según yo tenías 3 bases, ¿cierto? Abriste el mapa y me apareció mirar solo 2. Sí, ya una ya me la raidearon. Vale, aquí tenemos armaduras, miren. Vale, buenísima, es lo que andábamos buscando. Entonces aquí podemos equiparnos inclusive una pecherita que nos sobra, unos pantalones y esto. Vale, aquí sí andamos mejor, Allá en Harbor andamos muy cutres de armaduras. Vale, pues vamos a salir yo creo que de aquí equipados. Esta ya mesa nivel 2, perfecto. Lo que no tengo es steel, es lo que me estoy dando cuenta. Así que vamos a tener que ir a reciclar. Tenemos refri aquí. Vale, tenemos curas. Buenísima. Y tenemos para hacernos aquí. Tenemos balitas para SMG. Nice. Y miren, aquí ya podemos salir equipaditos, chavos. Vamos a curarnos. ¿Qué dice? Y estaría buena colaboración con Bam Bam. Es que no sé quién es Bam Bam. Ahora sí que no los conozco. Pero bueno, ya saben que yo así de torneo. No me gusta jugar estresado, muchachos. Y la neta, meterme a esas cosas es andar. Y me mataron. Y ay, nada, qué pinche desmadre. Yo la neta, prefiero gozármela así normal. Y bueno, pues ahora sí que los pros que entren al torneo. Yo sinceramente no quiero participar en torneos. Me la paso mejor así, miren. Me la voy llevando. Me aviento yo mis PVPs. Y todo el rollo. Vale, vamos a reciclar. Vamos aquí abajo. Y sacamos Spear, ¿no? De esa manera ahorita, uy, hay gente aquí afuera, cuidado. Uy, aquí, mira, hay Steel, buenísima. Que traigo de un bot. Así que atentos. Guardamos esto. Espero que no me maten, abusados. Me voy a llevar esto a reciclar. Como sea, sirve que hacemos espacio. Esta estantería no, esa la voy a poner aquí para tener aquí un poquito de cosillas, ¿vale? Vale, pues es esto lo que se puede reciclar. Esto lo voy a dejar.
Este saco, pues no sé para qué me lo llevo también. Y nice. Ahora sí, vamos para allá afuera porque aquí había alguien, ¿no? Hola. Es que oí pasos y disparos de SMG, pero no sé. Vale, está aquí, íralo. Vale, ya. Vale, este canal no traía armadura. ¿Ven la importancia de la armadura? O sea, ese men no traía nada y lo bajé todo luego con dos disparos. Obviamente yo creo que también... Ah, mira, traía mira. Perfecto. Vamos a dejar esto aquí así. Buenísima. Dejamos esta. Ese Valdovi, muchísimas gracias por tu donación, hermanito. Un abrazo muy, muy especial hasta... Ay, ¿de dónde eres? Ahí está, Paraguay, carnalito, muchísimas gracias. Por cierto, Valdovi, ahí te encargo, hace falta, hace falta que entres, ¿cómo se dice? A mi base de operaciones para que, pues ya sabes, me ayudes con un poquito de spear. Si no, ya no tengo para pasar el gato. Pero un saludazo, hermanito, muchísimas gracias. Feliz domingazo. Vale, vámonos a reciclar, Traigo mascarillas, sí. Déjame si hay mascarilla sencilla. Y me la llevo mejor, ¿no? Porque no tiene caso que gaste la mascarilla buena. Vale. No hay aquí. No, voy a ir con esta, ni modo. Aquí hay que poner otra puerta, muy importante. Porque si no, nos pueden hacer un para adentro ahí medio. Medio acá. Entonces deja, quito las balas, que se recargue el arma. Cuando tienes el talento de Fancy Reload, es conveniente que si no quieres perder tantas balas y tienes poquitas, simplemente quite las armas de manera manual, así, se las quitas. Si tienes muchas y quieres que se active bien el daño, porque sube el daño hasta el 18%, si yo te ayudo con esas 30 balas, recargo mi arma, se pierden 30 balas, pero sube el daño a 18, o sea, 18 más, entonces me hago un poquito más letal. ¿Vale? Por eso ese de Fancy sí ayuda, pero siempre y cuando tengas muchas balas en tu inventario. ¿Vale? Este me lo llevo, este puerquito. Aquí abajito, pues escopeta podemos usar. Dos escopetazos, matamos uno. Vale. Vamos a juntar spear para tenerlo. Para ahorita que veamos, nos aprendemos la bomba hoy, muchachos. Vale. A ver, no hay nadie que me vaya a espaldar aquí, no. Todo tranquilo, vale, vamos a reciclar. Miren, aquí dejaron cosas, Esa escopeta yo no la reciclaría, yo las guardo. Porque luego ayudan para que las dejes dentro de tu base y en lo que... Digo, tienes una canon, te ayuda a proteger que no te vayan a hacer un padento o algo extraño. ¿Qué dice por acá? Tarjetas verde, 10 minutos. 2 horas azul, 3 horas morada. Puertas, 45 verde, azul, 1 hora y 2 horas morada. Vale, ¿ya vieron, muchachos? Más o menos. Mex, ¿no sabes cuándo hay recarga doble? Quiero comprarme el ala delta, bro. No sé, carnalito. Casi por lo regular hacen luego así de ofertas cuando... Cuando hay año nuevo o algo así, ¿no? O el viernes negro, pero creo que ya pasaron esos. ¿Qué dice Mex si eres manco? No sé, no sé qué seré yo. No, pero hay gente muy buena. Yo obviamente no entro en esos, Vale, gente. Gente, mira, ahí va entrando. Va bajando, viene con una escopeta. Así que, nice. Obviamente sabe que uno está reciclando ahí. Acá estoy, carnal. Vale. Buenísima. Bueno, sorry, carnalito, Pero ya es que te veniste así. Desde aquí los ves, mira. Esto de asomarse, bueno, pues es más fácil en dispositivos Android porque la dimensión de la pantalla lo permite, ya que es 16:9 por no sé qué. Pero en una iPad no se puede porque está más reducido el campo de visión hacia los lados. Entonces, pues no te deja simplemente. Es muy complicado. Tienen que andar como que apuntando el arma, algo así. Entonces, pues, la ventaja de los Android es que tienen eso, que puedes asomarte a un lado. Y ahorita, pues, vimos que este men venía. Entonces, nice. Vale, con esto estamos contando un poquito más de spear. Estos huesos los voy a tirar, no tiene caso que me los lleve. Cambiamos esto por este steel, que lo necesito para hacer miras. Y mantenimiento de la base. Man, en esa exoneración jamás está Melo. No tiene gente. ¿Existen servidores para jugar en solitario? Antes sí había, pero ahorita ya los quitaron, brother. Porque la gente ni jugaba en solitario, aún así jugaba en team, aunque no aparecieran en team, pero pues sí, los quitaron, porque yo creo que estaban muy vacíos. O sea, sí hay servers muy vacíos, pues sí, de eso sí los quitaron. Pero antes sí había, hace años, cuando yo empecé a jugar el juego hace, ¿qué? Unos 3 años, yo creo. Vale, vamos para afuera. Y allá ni vi si aquí había cositas, aunque no tengo azul, Bueno, a ver.
Bueno, no, esta es la caja buena. Vámonos. Vámonos. El señor lechuga, porque ayer andaba, si recordarán. Cuidado, No nos vaya a estar esperando aquí el carnalito. Hola. Vale, ahorita yo creo que ya me voy a craftear ahora sí ya mi patineta, O me sigo manteniendo así a patín del diablo. Ustedes me dicen. ¿Me aviento sin patineta, así a patín del diablo? ¿O me crafteo una para volar? O sea, volando obviamente tengo chance de algunos kills, pero si no, me la aviento así, Yo no tengo falla. Vale, aquí hay una mena. Me gustaría poner aquí hornos también a chambear. Vale, base militar, el drop. Vamos, ¿no? ¿O qué? De aquí me voy, es más. Vamos a ver qué sale. Pues total. El que no arriesga, no gana. Vale. A ver. Y aquí tengo mascarillas, de hecho, Miren, dejamos estos materiales. Ahorita no los voy a ocupar. Y me llevo... bueno, esto lo dejo quemando aquí así. Aquí steel, para tener. Esto lo dejamos acá. Vale, vamos así. Vámonos al drop, chicos. Se viene drop. Miren, aquí tenemos escopetas. Nada más que voy a llevar unas balitas más, ¿no? Y aún así, cualquier cosa, pues ya me pongo saco allá. Vale. ¿Qué dice por acá? Nixo Evolution. Hola, Mex, ¿me recuerdas? Nixon, híjole, por desgracia no, hermanito, pero aún así un saludazo, carnal. Es que somos ya bastantes. De algunos luego sí me acuerdo, pero pues de algunos ya no tanto. Pero aún así, saludazos, carnalito. Vale. Aquí había un saco, creo, ¿no? Ah, sí, aquí hay un saco. Y voy a hacerme otro, es más. Y nos vamos al drop, ¿vale? Me llevo unas benditas. Y ahora sí, pues lo que salga. Me llevo una escopeta, la SMG. Y nice. Y esto... A ver, me llevo a llevar otra SMG, es más. Y esa me la voy a guardar en la mochila segura. Nomás dejen hago otra mira. Cancelamos este. Y mira. Y así, ahí estamos. Y ahora sí, vámonos al drop, chicos. ¿Vale? Y esta SMG me la voy a guardar acá. Bueno, ahorita la metemos. Esa pólvora no sé por qué me la estoy llevando. Mascarilla buena. Y ahí ya traemos mascarilla. Vale, vámonos, chicos. Vale, además que se me crafté y la mira. Vámonos al drop. Vámonos a... Puta, está un poquito colgado, pero... Ah, déjame si hay bica. Y nos vamos en bicicleta, ¿no? Porque si no voy a tardar un buen. Si no, nos voy a llegar a... A ver, baica. Creo que no va a haber baicas, No hay. ¡Ah, sí hay una! Buenísima. Sí hay una. Mex, ¿por qué no creas una legión y juegas con...? Sí. Vamos a hacer eso, Ojo, allá afuera. Hola. Ay, perdón, pues es que tengo que disparar, carnal. Ahí te dejo tu arma. Ahí recógela. Tengo que disparar. Creo que eres el que me andabas vandalizando la base el otro día. Pero bueno, ahí te dejo tu escopeta, ¿vale? Saludazos. No es que yo no sé quién venga a la puerta. Si hubiera un chat... ¡Mex, soy yo, acuérdate! Ah, bueno, ya. Pero bueno, vámonos al drop, chicos. ¡Preparados para el drop! ¡Vamos a la batalla! Vale, vale. ¿Qué dice Samuel Montero González? Mex, ¿te acuerdas cuando hiciste tutorial de casa? Yo la sigo usando. Vale, buenísima. Me agrada que te haya servido esa casa, brother. De hecho, no sé si era una de paredes dobles que hice, que pueden utilizar. Obviamente, pues sí ayuda, porque quieran o no, pues ya al que te raidea, pues se tarda más en raidearte. Y si una de esas tiene la oportunidad de hacerte el tanque, pues ya tienes titán y obviamente pues aguantas un buen. ¿Qué dice 4K Gaming? Mex, me raidearon. No puede ser, brother. A mí también me raidearon una base, pero bueno, tenemos otras dos, o sea que no hay problema. Por eso es bueno hacerse varias. Si en una te raidean, pues ya tienes otra, ya sí, ¿vale? Ya nada más es cuestión que las vayas mejorando a steel. Y si en una de esas, te haces el tanque, puta, les metes titanio a esos cubitos y ya no te los raidean. Ya no cualquiera se anima a raidear una de esas de titanio, ¿eh? Entonces, pero bueno, vamos a intentar hacernos el tanque. Claro que sí, me lo voy a ir a hacer. Ahorita voy a ver si está. Y si tenemos armas y hay el tanque, me lo voy a ir a hacer, hoy. Así que vamos a tener cuidado. Vale, vamos. Espérenme tantito. Ay, bueno, aprovecho la bajadita.
Vamos, vamos al drop. A ver qué sale, chicos. Igual le puede salir algo chido, ¿no? Y también puede salir que nos maten, o sea, pues es muy normal. Ya ahorita a esta altura la gente debe de tener armas grandes. O sea, pero bueno, si a alguien por ahí matamos, puede que nos hagamos de una AR, ¿no? ¿Qué dice Samuel Montero? Ya había leído eso. Agustín Peralta, craftea una patineta, Max. Pues sí podría ser, ¿no? Max, cuando... Y así ya puedo avanzar un poquito rápido. Bueno, pero también si quiere me la puedo aventar así, a patín, así. Porque hay muchos que no tienen este, así. Que dice, buen Max, ¿cómo tienes tus gráficos para que te sostenga los 60 FPS? Bueno, lo pasa que el teléfono sí me lo soporta. Así le pongan gráficos altísimos. El teléfono este que uso aguanta los FPS sin problemas. El problema que pasa con muchos celulares es que se calientan. Y al calentarse pierdes potencia. De hecho, hay ocasiones donde a mí se me baja los FPS. También depende del número de gente y en dónde esté. Se me bajan a 40. También la pila, el almacenamiento, todo eso influye. Pero ahorita, pues bueno, voy a 60. Pero hay ratitos donde sí no se crean. Mira, aquí hay un carro, pero traigo gas. Donde no se crean, sí, sí me bajan los FPS. Pero el chiste es que no se caliente el cel. Para eso uso yo un aparatito que me enfría el teléfono que se llama Funcooler. Y esa cosa, pues, enfría machín el celular. Entonces me ayuda bastante, bastante para mantenerlo fresco. Porque sí, si ahorita no jugara con ese Funcooler, ya ahorita se me estuviera calentando y ya los FPS ya estuvieran bajando. Ya estuvieran, pues, un poquito, digamos que inestables. Y a la hora de PvPear ya valiste. Entonces, quieras o no, pues, me ayuda, ¿vale? ¿Qué dice? Te ayudamos con el tanque. Pues bueno, vale, los que estén, si me quieren ayudar con el tanque, no, lo hacemos rápido. Nada más en el tanque, para sacar hornito de titanio y y si quieren, lo hago. Y si quieren, luego, si me traen materiales y quieren un horno de titanio, se los hago, ¿vale? Vale, vale, les voy a dar chance para que los que están ahorita en el directo, si es que van a entrar, me ayuden y hacemos el tanque, ¿vale? ¿Qué dice YouTube Mercamex? ¿Me recomiendas una aplicación para quitar el Hitmaker, hijo de su madre? Bueno, lo más recomendable es que no haya aplicaciones como tal fiables. Que realmente, pues sí, en ese aspecto, pues bueno, quiten el Hitmaker. Pero lo más recomendable que puedes hacer es jugar cerca de tu modem, número uno. Número dos, bajarle los gráficos a tu teléfono. Luego eso también influye. Número tres, cierra aplicaciones que estén en segundo plano. Si usas aplicaciones que usan mucho internet o no sé, que estén como Facebook, tus redes sociales, si estás en una llamada en línea, todo eso, pues consume. ¿Vale? Entonces, abusado. Vale, dejamos estos sacos aquí por cualquier cosita y y nos vamos al desconecté esta cosa. Vale, balas y pues así me voy a ir. ¿Para qué le hacemos al cuento? Aquí dejo la baica, miren. Ahora sí que espero que no se desaparezca y ahí que se quede. Vale, vámonos. Me voy a ir nadando, no va a haber de otra. No tengo gasolina, pero espero que los bichos esos no me muerdan, los tiburoncitos y pues eso que hay ahí, ¿no? Así que nos toca ir nadando. No tengo ni gas. Ese Rolo, un saludazo. Qué milagrazo. Un saludo a Jenny también. Qué bueno que andas por acá, hermanito. Qué milagrazo. Drek, Mex, hola, ¿qué tal? Puedes saludar a mi hijo Pelotocino. Gamer, un saludo a tu hijo Pelotocino. Pelotocino. Gamer. Bueno, así se ha de llamar su nombre de usuario. Pero saludazos a tu hijo. Zeusli, server del Mex Standard 481. Bueno, aquí está, miren. Ahí. ¿Vale? Obviamente la guerra es contra la gente, contra los rusos y así. O sea, ese es el plan, ¿no? Rosa Soriano, no le pasan el server para que juegue a gusto. Bueno, eso sí, es para que no me estén campeando. O sea, obviamente no porque tengan el server. Ah, vamos a campear en medio y vamos a raidearlo. No, 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 pues ya, si eso pasa, pues ya obviamente me voy a ir del server. El chiste es para, pues para estarla pasando. Como ahorita, si, digo, vamos al tanque. Si está, vale. Si quieren me pueden ayudar para el puro tanque nada más. Y ya, si sacamos el horno, me lo aprendo y les puedo hacer unos hornos de titanio para que hagan sus basecillas y seguimos aguantando el server. Mientras el server se mantenga vivo, voy a mantenerme en este server. Ya en el momento que el server ya esté medio aburridón, todo muerto, ya, vámonos. O sea, ni para seguir ahí. Y de hecho, pues así
le podemos ir haciendo, ¿no? Ismael Olivas, ¿de qué región es el server? Bueno, esta región es Europa. Normalmente mi región es USA, pero bueno, yo para pasar un poquito desapercibido, pues me aventé a aventarme hasta Europa, ¿no? ¿Qué dice Big Shock? Mex, ¿qué micro usas? Se escucha good. Ah, no, pues nada más es el micrófono de los audífonos. De hecho, uso unos audífonos que son Black Shark. Esa marca me gusta mucho, no sé. Uso unos audífonos Black Shark y eso, pero pues no sé, puede ser que sean los audífonos o mi voz es hermosa. Ah, no es cierto. Qué pinche mamón. ¿Qué dice Walkie Chulo? ¿Quién para jugar? ¿Quién para jugar, chicos? Ahí hay alguien que quiere hacer team. Si quieren, pueden ahí participar con él. ¿Vale? Pues vamos llegando, a ver si no viene nadie. Lo más probable es que vengan, pero venga. Ah, me traje un chingo de balas. Lo que estaría bueno es hacer tarjetas azules para desbloquear la otra mochila segura. Nada más he hecho una, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver qué sacamos. Si ahorita sacamos algo más interesante, quito la SMG y lo metemos ahí. Acepto una armadura de metal, casquito, pechera, una arma grande y esa la guardamos. Esa va a ser como nuestra recompensa o tesoro de este drop. Si es que no se puede ganar, ¿vale? Max, ¿te puedo ayudar en el tanque? Claro que sí, los que me quieran ayudar en el tanque. Hay que ir a checar si está. Y si es eso, me empiezo a hacer balas y nos lanzamos a hacer el tanque. Nada más eso sí, ayúdenme con balas, salvajes. No vayan a creer que yo les voy a dar todas las balas. No, ayúdenme con balas, nos lanzamos de volada. Yo me aprendo el horno. Y, o sea, si lo podemos sacar bien. Y ya los que hayan participado, pues pues les hago su hornito, ¿vale? Eso podría ser. Ese Edgar, grande, muchísimas gracias, carnalito. Un abrazo muy especial, donde quiera que estés, hermano. Se te agradece un montón, carnalito. Muchas gracias, grande. Entonces, así le hacemos, ¿vale? Los que me quieran acompañar al tanque, ahorita paso el drop. Si muero, obviamente voy para allá, de ahí me lanzo a aeropuerto, voy a checar si está el tanque. Y de esa manera, pues le damos, ¿vale? ¿Qué dice Ensom? Ah, Ensom Ramsés dice, ¿de cuántos megas es tu internet? Vale, mi internet, tengo un internet de 300 megas de subida y 300 de bajada. O sea, son simétricos. El tema es que estas aplicaciones que uso para el celular no te dan mucho, o sea, no te piden mucho. Creo que nada más a lo muchos llega a creo que de bitrate pide 9000 de kilowatts. O sea, que estamos hablando de 9 megas, 10 megas, estas aplicaciones. Que en Twitch creo que lo recomendable les piden 6 megas, creo, nada más. Para Twitch y YouTube te puede usar hasta 50 megas. Obviamente mejor el bitrate, pero también te consume un poco más de recursos. Entonces, por ese lado, pues también uno... También no conviene tanto, pues ni que también... ¿Qué? Lo único que sí es que no me da los 60 FPS en directo. Nada más me da 1080, pero sin ¿cómo se dice? Sin 60 cuadros por segundo. ¿Vale? Entonces es más que nada, pues así. ¿Qué dice Feria Mex? Me compraré un celular. ¿Cuál me recomiendas para jugar LAS? Mira, hay uno que está saliendo que es barato. No lo sé, pero yo digo que es más. Pues obviamente en Antutu da más potencia. Se llama el X6 Pro. Y yo creo que ese celular. Vale, bueno, vamos a entrar por atrás. No sé ahorita cómo está de peña aquí. Si es que haya venido alguien. Vale, me salen dos. Atentos con el Ruchey. Yo voy a pasar como si fuera un Es que no tengo ni a la Delta. O sea, tenemos que buscar la manera de colarnos de manera sigilosa, ¿vale? Así que vamos a entrar, ¿sabes? Y de allá hay disparos. Es arma grande, esos traen AK. Esos traen AK. Así que tenemos que ser bien, bien sigilosos. Somos unos gatos. Unos gatos. ¿Qué pasó? Rolo, muchísimas gracias, hermanito. Le mando un saludo a Jenny. Que estén muy bien los dos. Saludos a la familia, allá a su hija. Y un saludazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias por esa donación, carnalito. Un abrazo hasta Panamá. Sí, creo que son de Panamá, ¿verdad, amigos? Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hacer eso. Esta gente trae AK. Yo soy un tieso, pues ayer ya no avanzamos. O sea, obviamente, si me hubiera quedado otras 10 horas a jugar, 8 horas, pues ya tuviéramos un arma grande. Pero bueno, vamos con SMG. Pero no quiere decir que por eso todo esté perdido. No. Porque el señor Lechuga puede hacer algo el día de hoy. Puede hacer algo, ¿vale? Así que vamos a ver qué sale el día de hoy, muchachos. Entonces te decía el del teléfono, sí le dije, el Poco X6 Pro. Y ese tiene 1,5 millones de puntos. ¡Uy! ¡Helicóptero! Pero no tenemos gas. No me lo puedo creer. Vale, muchachos. Vamos, ¿eh? ¿Todavía sigue el drop? ¡No me lo puedo creer! ¡Ya se lo llevaron!
Es que no, llegué muy tarde, hacía patín. Bueno, con razón se estaban disparando. Bueno, ya ni siquiera me voy a meter por abajo, voy a llegar por acá. Vamos. Voy a ver cuánta gente sale por acá. Vale, sale el Stalin. ¡Quítate! Puta. Igual y se van a hacer las tarjetas, ¿eh? Es probable, esta gente. Ojalá. Vale, por acá mataron bots, por acá entraron. Por acá podemos pasar. Es que no quiero pasar por ahí directo porque capaz que oyen mis pasos. No manches, creo que llegamos muy tarde. Y eso que me viene la baica, ¿eh? Bueno, pero ellos posiblemente venían en volando, ¿verdad? En Pegaso. Sí. Entonces, creo que valió. A ver, checamos report. Vale, pues siguen saliendo dos, ¿eh? Ojito. Ojito. Vamos a la morada, ¿no? A ver si por ahí vemos algo. Me voy a concentrar tantito, ¿eh? Ahorita leo el chat. Nada más que ando ahorita pelando el ojo bien. Vale. Hola. ¿Hay alguien? Vale, aquí murió alguien. Cuchillitos, me lo llevo. Vamos a ver por acá. Ojo, ¿eh? Ojo, aquí están reciclando. Dos. ¡Ah! Se me manda buscando. A ver si no me ve. Lástima, no era complicado. Pero bueno, se tenía que intentar, muchachos. Se tenía que intentar. Vale, buenísima. Es que sí le di, pero es que esta gente ya trae armadura. Vale, vámonos a rompemos nuestros sacos ya de ahí. ¿O qué? ¿Será que los volvemos a esperar? A ver si de casualidad regresamos. Tengo un SMG con 30 balas. Aunque será una pérdida de tiempo, ¿no? Miren, podemos ir. Y pero es que no sé, la neta, como pueden agarrar derecho por acá. No sé si tengan Pegasos. ¿Qué hacemos? ¿Le damos más para acá? Y traigo 30 balitas. Es que está chungo. O sea, un arma grande sí me hubiera podido bajar a ese. Sí me hubiera podido bajar a ese. Y porque sí le di bastantes hits, pero bajo muy poquito con la SMG aún así. Ellos ya han de traer una armadurita un poquito más OP. Pero bueno, se intentó, ¿no? O sea, ya me venía rodeando. Ya como que me habían escuchado más bien. Entonces ese fue el problema. Que ya nada más a lo lejos se mantenían a la distancia. Sí le di bastantes hits, ¿eh? Aunque iba a ser complicado. Aclaramos la cosita, ¿eh? Nah, ya nada más vamos a perder el tiempo. Yo siento que ya no vale la pena, ¿eh? Ya no los voy... Es que no sé ni por dónde van a jalar. Vámonos. Muchachos, 218. Oye, buenísima, no me había dado cuenta. Somos 218 en línea. Vale, me voy a exonerar ya. Voy a levantar esta bicicleta. Y ¿qué hacemos? Pues lo siento en el alma. Me llevo la baica, ¿no? Creo que estas son más difíciles de conseguir. Vámonos a Harbor. Allá hacemos más SMGs, esas salen rápido. Muchísimas gracias, chicos, a todos los que van llegando. 222, estamos batiendo récords el día de hoy de audiencia, muchachos. Así que, bueno, vamos a ver el tanque, a ver si de casualidad está. Y si está, los que me quieran acompañar, vamos a hacerlo. Bueno, nada más va a ser el tanque. Ya cada quien se va a su base posteriormente. Y y ya, yo me lo aprendo. Y de esa manera yo les hago, bueno, me traen los materiales y les hago también sus, sus hornos, ¿vale? Para que si quieren aguantar un rato más en este server. Y vamos a mantenernos en el server mientras siga vivo. Ya cuando se muere el server, pues ya, nos vamos. Ni quien quiera pelear medalla, nada de eso. Que si por ahí se mantiene vivo al final, llegamos hasta el final y dejamos una basecita por ahí, venimos a la medalla y la peleamos y ya ustedes se la quedan, ¿vale? Podría ser. Podemos armar un team para el final nada más para la medalla. Y venimos a la medalla, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser puro subs. Oye, sí, también puede ser una buena idea.
¿Qué dice Agustín Peralta? Todos a favor, dejen su like, que le van a agradecer a todos. Muy vale, muchísimas gracias, Agustín. Sí, los que me quieran regalar su like, muchachos, pues ahora sí que se los agradezco infinitamente. Muchísimas gracias. Así que, bueno, vámonos a puta, no tengo armaduras, hijo de su madre. Vean, pues andamos cutres. Pero bueno, vamos a checar el... Me llevo lo que sea esta, de cuerito. Vamos a checar el, el tanque, a ver si de casualidad está. Miren, tengo azul, ¿eh? Esta la vamos a dejar ahorita para ir allá a Bomb Shelter. Vale, es más, me voy a llevar a esta viejita, pues total. Esta ya está más para allá que para acá. ¿Cuántas balas le quedan? También no tiene caso llevar tantas balas. Vale, 230. Uy, apenitas. Vale, dejamos 30 balas. Vale, disparos afuera. ¿Serán friendly? Pues vamos, ¿no? ¿Dónde se oyeron los disparos? A ver. No, esa es bandita friendly este que viene aquí, ¿no? Es que soy yo una Lewis por ahí. Zafate. Vale, vámonos a aeropuerto. No hay que ser la cansada. Vale, vámonos a aeropuerto. Vamos a... Uy, ¿un volador o qué vi? No, vámonos a airport. ¿Qué onda, carnalito? No. Vale. Hola, brother. Vale, saluditos, ¿eh? Voy a aeropuerto. Ah, dame chance. Nice. Ah, qué la fregada. A ver aquí. ¿qué dice Pek Yusuku Moex? Yo sí te hago. Yo sí te hago que cálmese. Relájense, salvajes. A ver si aquí me deja poner la baica. Creo que tiene que tener doble techo, ¿no? No, no me deja. Bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Uy, es que vamos. Aquí vamos la esa bala. Vale, vale. Voy a checar nada más el barco, el tanque. Y si está, de una vez, de una vez. Vamos a prepararnos con balas. Ponemos basecita y allá. Ya, si los que me quieran acompañar, prepárense mejor. Preparen balas, sus SMG. Y le damos al tanque, ¿vale? ¿Qué dice tu fan Mex? Desde el primer día puedes enviar el gato. Hazlo desde hoy. Ah, vale, buenísima. Voy a checar, voy a checar. Pero bueno, es que no sé si puede estar enviando el gato a todos lados. Así que, pero bueno, te agradezco mucho esa información, carnalito. Ah, sí, es que ahora en la pantalla de inicio ya puedes enviar animales. Sí, cierto, ya me acordé. Entonces eso puede ser bueno. Vale. Ya pongo la bike acá. Es que allá no me dejaban. Se pone uno enfrente ahí y no me dejaba poner la bicicleta. Así que aquí la voy a poner. Más para llegar rápido, ¿no? Vale, vámonos ahora sí. Vamos rápido, checamos. Voy recolectando tela de camino. Y hijo de su madre, creo que no rompí los sacos, no me acuerdo. Los que puse allá en el militar. Así que vamos, a ver. Vamos a recoger aquí, hay un poquito de ortiga o tela. Aquí hay telita, miren, nice. Ponemos un saco. Y vemos, súbete. Súbete, salvaje. Vale, ¿qué dice el Morty? En Only pueden encontrar fotos mías. Ah, vale. Ah, no, no. El Morty de Moes. Si quieren entrar al Only de Moes, suscríbanse, chicos. Nice. De ahí luego les paso el Only de Linroy. Él sí tiene Only. Uy, ¿por dónde voy? Es para acá. Me distraigo viendo el chat. ¿Qué dice Marco Polo? Saludos, Mex. Aquí esperando el Rus para celular. Sí, pues vamos a esperar un añito. Se va de volada. Ya cuando menos nos demos cuenta, vamos a empezar a ver ya noticias. Y va a empezar el hype en ese juego. Yo creo que va a ser una... Puede ser el juego del año, ¿eh? Si es que ese... O sea, para móviles. Porque pues ahorita de móvil han salido juegos. Pero ya ven que ahorita va a salir el Crisis X. Pero la mera verdad, se me hace así... Pues no sé, ya ven que salió el Undown... Pero, pues, no sé, creo que no pegaron, ¿no? Un down y como ese tipo de juegos, pero igual Crisis X viene igual, con la misma tendencia. Tal vez haya gente que sí le guste, pero yo creo que
los abandonan, ¿eh? Porque ese hubo un tiempo el Undanco, lo estuvo jugando varios, pero ya, se cayeron, o sea, no se mantienen, por desgracia. Entonces hoy vamos a ver este... Viene, aquí hay bastante tela, necesito agarrarla antes de llegar al tanque. Y ponemos el saco, ¿no? De una. Entonces, ahorita ya hay gente con AR, pero vamos a ver si podemos matar a alguno. Hay que buscar la manera de ver sus bases y en una de esas como que les cambiamos un poquito. Como sea, no son bandita... ¿Dónde está la tela? Aquí se me sale, pero no los agarro. Aquí está. Vale, me hace falta uno más. Ok, una más. Una más y ponemos el saco, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver si podemos matar a alguien que tenga un arma grande. Y ya con eso podemos... Mira, que también con una Susi, una Famitas que me salga. Yo con eso ya voy bien, ¿eh? Tampoco me quejo. Vale, preparamos saco. Lo vamos a colocar de una vez ya para tener acceso aquí rápido. Y vámonos a Airport. Voy a entrar por la parte de atrás, ¿eh? Quiero de una vez poner el saco ahí atrás, donde vería lo del tanque. Así que vamos, del tirón. Y si está, prepárense, chicos, los que me quieran acompañar. Hacemos rápido el tanque entre todos. O sea, yo me lo haría solo, ¿no? Pues si quieren me lo hago solo. Pero si quieren, para que participen conmigo, lo hacemos entre varios, del tirón. Y le damos. Pablo Gómez, prueba la torreta para raidear. Ah, estará bueno, ¿eh? Ya ven que hay una torreta que puedes poner los rockets. Nunca lo he hecho, pero... No sé, como siempre los... Empiezo a hacer C4 y eso. Ya después digo, ay, me da flojera volver a hacer polo blanco y dejarlo así. Pero podríamos probarla, ¿eh? Me gustaría, ahorita que empiece a tarjetear, empezamos a sacar esas torretas. Y si es eso, vemos. ¿Vale? La cosa es que tiene que ver lo del gato. Vale. ¿Puedes enviar el gato sin spear? Ah, vale. Buenísima. Pues sí voy a estar probando eso, ¿eh? Si puedo enviar mi gato, mejor. Porque el gato, la neta, a mí sí me ayuda. Y ya piso a guardar mi loot ahí. Mi loot bueno. Vale, aquí vamos a poner el saco. Como sea, también me sirve para venir aquí a aeropuerto, ¿vale? Aquí voy, aquí, mira, aquí merito lo vamos a poner. A ver si me deja. ¿Qué hubo? Bienvenido, no sé si alguien se suscribió. Muchísimas gracias. Bienvenido, carnalito. Ahora dejé mi bica, vale. Vamos. Vamos a checar a ver si está el tanque, chicos. Si está, ya saben, ¿eh? Me regreso del tiri a la base. Y empiezo a craftear y me vengo de una vez. De una vez nos lanzamos. Esperemos, ¿eh? Como si es temprano, mucha gente ahorita se desvela y no viene al tanque en las mañanas. Que ahí siempre se conectan en la tarde, noche. Mira aquí este bicho. Vale, vamos, ¿eh? Voy a entrar por acá, pero creo que no está, ¿eh? No se escucha nada de movimiento. No, me mato a los bichos. Vale. Ok. No está, creo, chavos, ¿eh? Ya estuviera, ¿no? Bueno, pues hay que estarlo chequeando. Si sale en el rato que vamos a estar aquí, nos venimos. Sí, no está. Miren, ya hay azul y... Bueno, es tarjeta azul aquí. A ver, checamos. Sí, hay... No, este ya se lo hicieron. Está el bot muerto ahí. Ah, oh, man, me va a matar este cabrón. Ahí está. Vamos a matar a los bichos y nos regresamos. ¡Salte! Vale, entonces aquí están los chequeando. Tal vez que el tanque spawnea conforme se lo hacen. Se tarda, no sé, creo que son 5 o 6 horas, ni me acuerdo bien. Pero creo que por ahí algo así. Así que vamos a salir. Creo que voy a morir, más bien. Vale, ya. La mancha sí traigo algo de radiación, ¿eh? A ver aquí. ¿No tengo curas? No. Ah, me guardo el SMG mejor. Capaz que sí muero, ¿eh? A ver. Hola, carnal. Vamos a darle. ¡Ay, no puede ser! ¡Si estoy esquivando! ¡Qué falso! Vale, vámonos. Ya, no me interesa ahí. Vamos a Harbor. Nos vamos a llevar la tarjeta de una vez a... Es más, estos sacos de una vez ya los voy a romper. Los que se quedaron allá en... En... Militar, ¿vale?
Vamos aquí a Hardware, agarro la tarjeta, me la llevo a Bomb Shelter y en Bomb Shelter la dejamos lista porque allá es azulita, ¿va? Dice Máximo López Mex, soy Nathan, que me mataste dos veces, te ayudo, Nathan. Bueno, me van a ayudar, pero al tanque, al ratito, si es que sale, ¿vale? Ahorita pues no está, por desgracia, el tanque, así que hay que aguantar. Ahorita lo que voy a hacer es tarjetear, me voy a lanzar a Bomb Shelter y vamos a dejar allá eso, ¿vale? Hola, Jicar, un saludazo, muchísimas gracias por tu donación, carnalito. Él nos comenta, ¿en dónde terminan los 4,000 tickets que te dan Mexa? ¿En dónde terminan? Bueno, por lo regular ahorita me estoy comprando botellitas de mentalidad para subir en los talentos. Ya ven que quiero llegar ahora sí ya al talento del impermeable. Ya que como siempre ando solo, pues de esa manera yo aguantaría los chingadazos, porque no manches, ahí me bajan de volada. Es más, ya estos dos que ahorita yo estaba ahí en militar, Me iban a dar ellos la ráfaga con las armas grandes. Tal vez aguantaba un poquito más, me bajaba uno. Y si el otro se quedaba sin balas, tenía chance de bajarme a los dos. Entonces, ese es mi plan. Yo sí necesitaría ese talento para aguantar los fregadazos. Pero sí, me los gasto esos 4,000 tickets en las botellitas. Y en el pase de batalla, uy, me sacó el juego. Y en el pase de batalla, que de cada mes compro el sencillo y lo voy haciendo. A veces ni los termino, pero casi como ahorita sí le he dado bastante al las, pues sí, ahí voy medio terminándolos. Vale, vamos a checar, muchachos, a ver si hay si hay cosillas. Así que vamos a salir. A ver, ya tenemos para hacer mira, ¿no? Sí, vamos a hacer una mira aquí de una vez. Aquí tenemos mesa y vamos a salir con SMG. Aquí hay gente afuera, así que cuidado, ojito. Ojito aquí afuera. Vale, pero aquí tenemos armadura, que es algo muy bueno. Vale, dejamos esto acá. Lo que no sé es si el que está fuera es friendly o es enemy. Ese es malo, ¿vale? Déjenme curo. No tengo por acá unas benditas. Vale. Vamos a checar Bueno, aquí tengo jeringas, aunque sea jeringa. Lope, ¿qué dice Agustín Peralta? Mex, no está el tanque. Sí, no está. Acabo de ir de allá. Pues ya prácticamente sí, ya. Acabamos de ir de allá, pero no se apuren. Vamos a estarlo chequeando. Y si tenemos suerte, pues pues lo hacemos al ratito, ¿vale? Ahí si me ayudan a chequearlo, ¿vale? Tengo gente afuera, pero ¿son friendlies o son enemigos? Creo que son amigos, ¿no? Hi there. Don't shoot. ¿Son amigos los dos? Hi there. Hola. Saludos. Sorry, bro, por matarte ahorita. ¿Quién es este? Hola, saluditos. Vale, no vayan a matar, pero no pongan nervioso, amigos. Saludazos, vale, vamos a ir mejorando. Tengo que avanzar. Discúlpenme, pero tengo que avanzar. Porque tengo que ir sacando cosas. Hay que ver si sacamos la TNT, si sacamos polo blanco. Hay que, de hecho, ver si podemos farmear un poquito. Seguimos matando bots y sacamos ahí sulfurito y ese rollo. Así que nice. Vale, vamos a chequear a ver si aquí hay algo en la azul. Si hay cajas, aunque sea la esta como militar, me la hago también, Vale, gente adentro. Vale, cuidado, Quito mascarilla, quiero hacer más daño. Vale, aquí hay alguien abajo. Hola, hermano. Sorry, carnal, pero te tiene que matar. Vale. Déjate. Vale, buenísima. Usted rápido, salvaje. Vale, este carnal creo que abrió aquí, ¿no? Aún así voy a checar. Aún así vamos a checar. A ver. No abrió. Ni cuenta había dado que había morada. Buenísima. Moradita rica. La cambiamos, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Se bugueó esto. Tengo que reiniciar rápido. Vale. Mex, ¿cuál es la torreta de raideo? Es una torreta grande, como de acero. Y de hecho esa, pues, te sirve para
para este, bueno, le puedes poner rockets de esos que usan como para el carro, para de carro de raideo y eso. Entonces, este, dejen tiro cosas que la neta no se ocupan. Esto me viene mejor, resortitos, la comida, ¿no? Puta, vámonos ya. Vale, nice. Déjenme curo tantito, ¿eh? Y ordenamos aquí. Ok. ¿Qué tiro? Esto a la basura, por si matamos a alguien afuera, ¿no? Esto basura. Me curo porque viene gente. Se oye gente afuera. Pero no sé si son los brothers que estaban ahí. Nada más que ese es el tema, ¿no? Que puede que... dejaré cargo bien esta. No tiene balas. Vale. Pues hasta la pistolita, ¿eh? Vale, estos son los panitas. Son mis vecinos, ¿no? Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Es que hay algunos que reconozco, pero hay algunos que no los voy a reconocer. ¿Vale? Pero por lo regular, aquí en este server hay mucha gente rusa. ¿Vale? Hay mucho ruso. Entonces, pues bueno, pues nuestra batalla es contra ellos. Nuestra batalla es contra ellos. Digo, no tenemos nada contra ellos en así, pero bueno, pero aquí sí. Vale, nice. Guardamos esto y ya leo comentarios. Es que me tengo que concentrar un momento. Vale, ahora sí ya. ¿Qué dice por acá? Pablo Gómez, ocupa pepos para el carro, Ray. Vale. Máximo López, Pedro, es EUMEX. Vas a batallas anteriores y cambiar de región y buscas que te dije... ay, vale. Max, deberías ir a la tarjetear para que saques R. Sí, 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 ya estoy empezando a tarjetear, miren. Ya sacamos nuestra primera azulita. Pues bueno, pues aquí juntamos algo de loot, miren. Algo de cosillas, vamos mejorando. ¿Y cuánto tenemos aquí de Spear? 790. Aquí está bueno, ¿eh? Aquí si sacamos el polo blanco, nos lo aprendemos de una. Miren, dejamos este barrel por si nos llega a salir por ahí una FAMAS. Ok, a ver aquí qué más podemos estaquear, nada. Vamos a meter aquí sulfuro ya. El steel y este metal aquí, miren, que se vaya fundiendo y ponemos maderita. Nice. A ver, aquí guardamos cosas de armadura. Aquí juntando como sea. Hace rato perdimos un kit porque nos mataron allá en militar. Vale, vamos a dejar la azul aquí. Me llevo la morada. Este refri ya lo voy a colocar para tener acá también un refri. Siempre hace falta un buen refri en esta zona. Vale. Un refri para guardar nuestra comida, vendas, todo ese rollo. Y liberamos espacio, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a llevar. Que también no tiene caso que... esto lo voy a dejar aquí, pues total. Me voy a ir a patín. Vamos a, a bio, quiero ver envío. Es que no me acuerdo qué era envío. ¿No se acuerdan qué es envío? Si es morada o es azul. ¿Alguien sabe? Pero vale, me lo voy a llevar esto. Creo que es azul, esperemos. Digo, creo que es morada. Así que nice. Vale, me llevo balas. Quiero ir aquí a bio. Balitas, no hay, no me lo puedo creer. Bueno, es que ni pólvora, a ver. Aquí hay. Vamos a hacer tantita polvo, tantas balas para el camino. Vámonos a bio. ¿Qué dice Moes? Chicos, se les pregunta algo al Max. Esperen a que llegue su turno para que los lea. Sí, cálmense. Sí, 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 espérenme, voy. Es que ya ven, cuando voy corriendo me concentro. ¿Qué dice Canas? Repartí Max. Lo del gato es gratis. ¿Cómo se hace? Es que no juego hace un año y todo cambió. Vale, cuando inicia server, en la parte superior derecha de tu pantalla, donde te sale la descripción del servidor, cuando ya lo eliges, te aparece un cuadrito y te dice que te deja llevar un pet desde el inicio. Y el pet, pues, es prácticamente pues tu mascota, ¿no? O sea, lo que te puedes llevar. Y en este caso, por lo que me dijeron ahorita, es que te puedes llevar el gato. Entonces, así funciona, ¿vale? Lo de los pets. Entonces, pues, bueno, esa es una opción, ¿va? Vamos a dejar esta mascarilla, la buena, y me llevo la viejita, ¿no? Por si nos matan. Ah, me equivoqué de mascarilla. Esta la dejamos. No, acuérdense, loot no aceptamos. Acuérdense que loot no aceptamos. Loot no. No, loot no. ¿Vale? Sale, brother, saluditos. No, 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 no. No, loot no. Ya, llévatela, llévatela. Gracias, gracias. Vale, vámonos. El loot, acuérdense que lo vamos a sacar. Las armas las vamos a sacar, las armaduras las vamos a sacar y todo eso ahí cuando nos pvpimos con un ruso o algo extraño, ¿va? O sea, no es no es necesario así, porque si no, ¿qué chiste tiene? El chiste es uno irlo sacando, que vayamos viendo y todo el rollo, ¿va?
Pero aún así, gracias, carnalito. Se aprecia tu buena intención. Pero no. Acuérdense que tenemos que ir progresando para que más o menos hay gente nuevecita que luego dice, pero ¿cómo le haces, Mex? Ah, pues así lo hacemos, así vamos progresando. Porque me acuerdo que luego antes, en unos comentarios hace años, cuando empecé a jugar esto y ya subía, decían, ah, es que al Mex le hacen todo, le farmean. Él se va y tiene otros que ponen. Es más, decían, fíjense nada más, Por ahí luego ponían que me ponían las bases para que yo las raideara. Así que me dicen, no, esas mechs ya se las ponen para que las raidee. Y justo saca un montón de loot. O sea, imagínense nada más a ese grado. Pero bueno. Pero no es tanto por eso que no acepto, sino que también porque a mí me gusta pues sacar mi propio loot, ir explorando. De repente de manera random encontrarme gente. Y es así como más o menos yo me entretengo y me gusta divertirme así, ¿vale? ¿Qué dice Albina Carrillo? Me cambié de cuenta, soy Máximo, ¿vale? Saludos, Máximo. Sebastián Dennis, el Bloody cambió mucho el juego. Pues yo creo que es igual. O sea, nada más lo único que ha cambiado pues en los servidores en general es por el tema de los de las mascotas, que ya muchos andan en el Pegaso y todo ese rollo. ¿Qué más? Pues no mucho, O sea, casi todas las mecánicas son las mismas, los raideos, las mascarillas. Creo que cambió nada más lo del barco, no me acuerdo si era así siempre. O sea, al principio nada más era mascarilla nivel 2 en el barco, que me he dado cuenta. Y ahorita que agregan en las actualizaciones, pues que ahora, pues no sé, bueno, para los que no sepan, hay mochila segura aquí arribita, las vas desbloqueando con tickets. Ahorita vas tarjeteando 5 tarjetas azules, que por cierto llevo 2 de 5. Si está el mutante, oye, si está el mutante, también vengo a hacerme el mutante, ¿eh? Hay que aprovechar todo eso. Ahí posiblemente sacamos también un arma. Y nice. Ando sin ala delta, ¿eh? Me la estoy aventando así de a patín. Aquí es morada en bio, así que vamos a checar a ver si hay cajas. Aunque no esté la grande, la voy a abrir, ¿Qué dice el barrio de Lastor 199? Hola, Mex, ¿qué onda el barrio? Saludazos, carnalito. Leonel Marrufo, el Mex, saludos desde Perú, hasta Perú. Leonel, muchísimas gracias. Buenas tardes, feliz domingo, hermano. Qué bueno que andas por acá. Seba Salvin, craftea caja grande para esa base. Pone estaterías. Claro que sí, cierto. Buena idea, ahorita voy para allá. Deja nada más, quería ahorita que voy entrando. Vale, gente, Ojo. ¿Qué pasó, carnal? Vale, este men salía de aquí. Bueno, lo vi volando justamente, Ojo, No sé si este canal vive aquí. Pero... ¡Hay un tal bicho! Si aquí lo maté. Creo que no me dio loot, ¿o qué? Aquí está. Bueno, me llevo esto por cualquier cosa, ¿va? Me llevo su baica. Bueno, la manejamos tantito. Vamos a checar a ver si hay cajas aquí, si hay cosas aquí en la morada. Vale, gente, aquí derecho, Ojo. Hola, Fury. Ese trae armadura, cuidado. Ah, no, pensé que traía armadura. Aguantó bastantes hits, Ese trae buenos talentillos, Ojito con la gente. Vale. No conviene abrirla. Ahí sí, no hay ni una de las otras. Vale, nos aventamos hasta Bandit, ¿no? ¿Cómo ven? Y aprovechando que tenemos esta baica, me la aviento hasta Bandit. Igual ya creo que era morada en Bandit. Entonces traemos moradita, igual y podemos ir pues sacando cosillas. Vale. Vale, de una vez, el bicho. Buenísima, y vámonos. Vámonos a Bandit. Me concentré tantito, ahorita leo los comentarios. Voy, ¿qué dice Free Fire? Mex, te cambio resortes por metal, tengo mucho. No, yo necesito todo, acuérdense. O sea, necesito resortes porque también los voy a reciclar porque necesito steel.
Y aparte los resortes me ayudan a hacerme unas SMG porque pues vamos a estar perdiendo bastantes SMG por el tema de pues del PvP que de repente sacamos o los drops. Por cierto, el drop pues, se va a tardar, pero ahorita lo que me interesa es ver el tank. Ah, no chequé si estaba el mutante, vale, que eso. Me regreso. Regresamos, ¿eh? Nada más checo el mutante y si no hay nada en Bandit, venimos a hacernos el mutante. Me lanzo con balas y eso y me lo vengo a hacer. No sé, igual y me traigo este... no sé, me vengo con SMGs. Me la voy a aventar así. Nada más sigue, necesito checar a ver si está el mutante. Ya que estamos aquí, ¿no? Se me pasó checar, perdón. ¿Qué dice Javis? Mex, el Black Flick con una rampa para la bici. Ah, ya. Black Flick es como una... es este... una, un salto especial, ¿no? ¿O cómo? A ver. Vale, no está el mutante. Hay que esperar. Vámonos, vámonos. Vámonos a Bandit. Vámonos a Bandit. A ver si allá podemos ahorita con la morada sacar una R y ya andaremos mejor. Lo que me interesaría es Juta. Ahorita ya tengo Spear. O sea, me voy a empezar a aprender ya parte de la armadura de metal. Me interesa aprenderme la pechera. Y si tenemos los pantalones o el casquito, nos lo aprendemos, ¿vale? Y de esa manera también ya los PvPs ya aguantamos más. Porque si no, no manches, olvídense, me van a estar mate y mate. Ya verán hace rato los que me matan, pues es que estos ya andan más equipadones. Canas Reparti dice, ¿y cómo se usa lo del gato? ¿Me puede explicar? Gracias. Claro que sí, brother, mira, el gatito. Primero lo tienes que tener comprado. Es que no sé si se pueda craftear sin comprar. Pero bueno, si no lo tienes comprado con tickets, lo compras. Creo que cuesta 60 tickets y lo tienes. Pero si lo tienes comprado... ya cuando inicias el server, simplemente creo que, pues no sé, te lo pasas, nomás le pones al iniciar el server. Uy, un carro, ¿eh? Un carro. No, esos güeyes sí traen arma grande, ¿no? Es que yo sé que soy Juan Camanei, pero ¿para qué le hacemos al cuento? ¿Cuántos son? Es un pinche camión eso, ¿eh? ¿Vamos? ¡Hijo de su madre! Pues vamos. Vamos. ¿Dónde se fue? ¿Agarró para acá? ¿Qué, mira, es quedarnos a cierta distancia y cuando se baje del carro, matarlo. No, ya lo perdimos, ¿eh? Creo que eran dos. Ojo, ¿eh? Ahí están, míralos. ¡Perro! ¡Pinche perro! ¡Ah, joder, su madre! No mames, ahí viene este güey. ¡Vete! ¡Me estás bajando vida! Vale. ¿Qué tengo de armas? ¡No mames! ¡Pinche puta! ¡Vete! No tengo pa' saco, ¿verdad? Miren, no voy a arriesgar esto. Porque si me matan, pues simplemente voy a perder todo el loot. Y ya puedo regresar aquí. Vale. Voy a dejar la escopeta. A ver, checo report. Uf. Me lo voy a jugar, ¿eh? Deseenme suerte. Es que no tengo para volar. Hola. Amigos. Tiene gasolina. Se bugueó el carro, se lo desmadraron. Se bajaron y se fueron. A ver. Ah, tiene code las cajas.
Vale, vamos a ver si viene alguien, ¿eh? Estaban aquí, ¿no? O sea, yo siento que sí venía alguien. Es que como pueden estar adentro, esa es también la otra cosa, ¿no? ¿Se hicieron el helicóptero en dónde? ¿En Abandonet? Ah, un robot. Un mecha, no puede ser. Pero vale. Va para allá el mecha, ¿no? Vale. pues vamos. Creo que, a ver, Hecheco Report. Pues yo creo que, es que no sé aquí qué onda con esta gente. Lo dejaron abandonado. No entiendo, no lo quisieron acercar y se fueron a patín, ¿no? Vale, ahí se están dando con bazucazos, vamos. Necesito tela. Vamos. Uy, acá hay otro carro. ¿Qué pasa? Ah, este era el otro, muchachos. Miren. Lo dejaron escondido. Nada. No, tiene códex. Hola. Sí, los dejaron aquí y fueron al tanque así con carros y mechas. Vale, voy a ver si puedo poner un saco, Vamos a recoger tela. Ya dejé los componentes, ni modo. Pues nada, fueron dos bichos. Me interesa más esto. Capaz que aquí sacamos algo, A ver. Vale, siga ya el helicóptero. Y obviamente, pues la gente está allá. Nada más necesito llegar y poner un saco. Entonces estos sí llegaron, pero se fueron, a patín. O sea, no acercaron los carros para que no se los rompieran. Podemos aplicar el vandalismo y destruírselos, pero... pero no tengo tantas balas, así que bueno. Vamos a poner el saco. Y vemos. Así que atentos, ¿Qué dice José Ricardo Lamex? Buenas tardes, una pregunta. Me interesa saber qué acerca del gato. Ah, ya te había contestado, ¿no? El barrio, dice Mex, ¿podrías explicar lo de los talentos? Es que hace mucho que no juego, porfa. Mira, allí en el directo de ayer, me salí y les expliqué más o menos los talentos que tengo equipados, cómo funcionan algunos. Entonces, si gustas, pues es que no sé, puta. Pero en el directo de ayer hablé de los talentos. Y de hecho me salí del juego, bueno, del server. Me metí a mis talentos y les iba explicando. Pero bueno, en resumen, los talentos tienes que mejorar el lado mental. Y el lado físico es lo que te equipas. Y entonces eso pues te ayuda a que cada vez tú... Vale, está matando un tal Rock. Ojito. Uy, ya se apagó el fuego. Vale, vamos. Vamos. Va a estar chungo, ¿eh? Esta gente ya anda con M7. Full. Full armados. Aquí hay una base. Que son los que se lo hicieron. Vale, disparan ahí con... Déjenme observo primero. Quiero ver dónde están. Este men está arriba, en la rampa. Ya lo miré. Vamos. Se viene, muchachos.
¡Córrele, pendejo! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Es que hijo de su madre, no agarré las balas! ¡No agarré las balas! ¡No me lo puedo creer! Es que no agarré las balas o no tenía balas el M7. Es lo que quería yo buscar y luego el pinche carro me estaba estorbando. Vale, queso. Vale, queso. ¿Qué dice Mex? ¿Cómo se llama el talento que hace daño con el SMG? Bueno, yo uso el del... Es que hay varios, pero te ayuda el de... pues sabes que hay varios, ni sé bien, pero creo que es el... ¡Ah, a su madre! Perdimos, chavos. A ver, vamos a regresar, ¿no? Dejo la tarjeta. Me llevo esto. Se me debe de seguir ahí, ¿eh? Así que atentos. Ya ahí vamos a tener, ya vamos a tener armadurita, ¿eh? Armadurita. Vamos. Cosas que no voy a tener balas, ¿eh? Pero bueno. ¡Hijo de su madre! ¿Qué se me... Ya, la base de allá abajo me... Me acerco. Si tuviera dos slots seguros, me traigo más balas. Es que pude haberme ido, pero sí quería balas del M7 y me mataba ese güey. Y me looteaba al otro y me iba, con todo el loot. Tengo balas. Hi there. Don't shoot. Vale, vale, me aseguré aunque sea la fama. Aunque sea guardamos la fama, chicos. Aunque sea guardamos la fama. Aunque sea, guardamos las famas. pasa el servidor Mex para entrar y pvpear. Ahorita los dejamos encuerados. Ahí está el server, chicos. ¡Hijo de su madre! ¡Choca! Vale, vamos a salir. Nuevamente. Pues ahí está, miren, es el Europa. Sí, 481. Pero bueno, ya tenemos famas, ¿eh? Tampoco está tan malo esto. Entre ya está silenciador y toda la cosa, ¿eh? Vale, voy a regresar ahí. Y me llevo otra SMG, ¿no? La cosa es que nada más tengo balitas para un drive. Pues esa es la cosa. Si tuviera más, más balitas, pues podemos estar ahí. Pero bueno. Aquí hay puro ruso, muchachos, donde estoy. Es más, vamos a ver algo, espérenme. Déjame ver si ya puedo reclamar esto. Sí, tenemos balas. Tenemos balas. Vamos. Vamos, vamos, Vale, andan ahí con Lewis. Me curo. Un poquito más de vida, ¿no? Que sea para no morirnos tan rápido. Vale, vamos, Se llama Discharger. Sí. El Discharger se hace más daño para la SMG. Hay una bala que... Que en particular hace más daño. Hace el 100% de daño. Vale, se quedó bugueado. Hay algo en mi pantalla que dice hacha de piedra. No me agrada mucho, pero bueno. Vale, aquí están abajo en el carro, No, está chungo. Bueno, pero aún así, estuvo bien, muchachos. No me voy mal porque sacamos una famas.
Sacamos una FAMAS. ¿Qué dice Moquito? Se llama de Char. Ok, dice Agustín Peralta. Vos, el manco, déjalo jugar al Max. Toker es el manco. No sé qué traen. Saludos desde Chile, mi buen Max. Claro que sí. Destian, un saludazo, hermanito. Qué bueno que andas por acá. Feliz domingo. Por cierto, feliz a todos. Feliz domingazo. Somos 239. Estamos batiendo récords de audiencia. Gracias por sus likes, muchachos. 160 likes. Un abrazote muy grande, por cierto. Gracias por acompañarme. A ver, ¿cuándo tenemos de Spear? 210 aquí. Y aquí tenemos esto, hay que reciclar y hay que prendernos una FAMAS. Es que ahí obviamente pues esa gente ya tiene armitas. Pudimos haber sacado la armadura de Steel, pero no se pudo. Por desgracia me mataron, es que estaba buscando las balas. Yo tengo las balas de la M7, a ese güey me lo chingo, lo luteo y me pelo. Pero es que buscaba balas para matarlo y estaba ya muy tocado lo que me pone la armadura, pero... pues no se pudo reaccionar. Aparte que tengo que decirles algo, no es pretexto. Esos mens traen el pin súper bien. Esta región no es la mía, estoy jugando en otro continente. Pero a pesar de ello, vamos a poner orden, vamos a poner orden. Que vean la fuerza hispana, hispanohablante, de qué estamos hechos, muchachos. ¿Eh? ¿De qué estamos hechos? Bueno, ahorita ya me estuvieron matando. Voy a decir, güey, lo matamos de volada, pero bueno. Son dos armas grandes, full steel, pues bueno. Pero aún así... no me rajo, soy un guerrero dragón. Vamos a prendernos esta arma, ¿no? Yo creo que la famita me puede venir bien para... para PvPear. Ay, me trajeron un sándwich bien rico. Déjenme voy a echar. Hasta me los cortaron en cuadritos. Vámonos, ¿eh? Buen provechito, chicos. Vale. Vale, 790 aquí. Creo que son 750, ¿no? Para aprendérmela. Pero necesito aquí una mesa de investigación. Ah, no, ya tengo. Nice. Pero es azulito. Pero yo no estoy crudo. Vale, tenemos fama, chicos. Bueno, por lo menos sacamos algo. Digo, no me voy con las manos vacías. Y es más, me puedo exonerar. Y recogemos el loot que dejamos allá. Dejé la bicicleta y los componentes ahí tirados en el arbolito. Y me puedo regresar. Podría ser eso bueno. ¿Qué dice? Entonces podría ser así, ¿no? Ok. A ver, aquí, ¿qué me puedo llevar? No tengo nada que me pueda llevar. Miren, tenemos aquí barrel. Con esto me hago una, ¿eh? ¿Todo bien en el directo o se me trabó? No se va a trabar, ¿eh? Es que de repente no me carga aquí. Digo, no va a empezar como la payasada de ayer, que nos quedamos sin nada. No, ahorita... ¡ay, estoy bien, güey! No me guardé esta. Espérenme, va de nuevo. Yo supuestamente quiero pasarme el barrel para hacerme una. Ah, no, es que tengo bugueada la mochila segura. Espérenme, me vuelvo a reiniciar y regreso aquí. Es de volada. ¿Qué dice por acá, Dacian? El sándwich para el guerrero dragón. Sí. Es un sándwichito de jamón con queso, aguacate, chilitos verdes de esos jalapeños. Pero me lo cortaron en cuadritos. Uf. Obviamente porque ahorita pues no puedo andar con el sándwichote acá en la mano. Pero nice. Por cierto, si les cayó el directo, nada más vuelven a recargar la página y ya queda. Sí, de repente hace esos cortes medios extraños. Vale, a ver, vamos a saludar aquí a la bandita que está aquí afuera, ¿vale? A ver aquí afuera. Acuérdense que no acepto loot, ¿eh? Hola, brother. ¿Qué tal? Más hoy, una hora. Saluditos, ¿eh, brother? Nice. Vale, vámonos a prendernos la... bueno, vamos a hacer una FAMAS. Y ya de esa manera podemos salir mejor. Con famitas también ya reviento, ¿eh? Cuidado. ¿Qué dice por acá? Mex, si te aprendes las famas, ¿me regalas una? Claro que sí. Nada más tráiganme los barrel y les hago fama si quieren. Nada más tráiganme barrel. Va, porque yo no tengo. Nada más tengo uno, creo. Tengo cuatro. No, pues vamos a hacer famas. Famas a full. Vale, necesitamos esto. Y un poquito de steel. A ver, aquí no tengo steel. No, vamos a tener que agarrar de los... y estos hornos apagados. No puede ser. Yo necesito que estén chambeando. A ver, esto así. Acá. Y agarramos esto. Hacemos famas. Una.
Ajá, no puedo hacer famas, no me lo creo. Listo, mesa nivel 3, estoy bien, güey. Bueno, vamos a reciclar, muchachos. No va a haber de otra. Ustedes entenderán el proceso, que es así, paso a paso. Bueno, es que ustedes esto nunca lo ven en los videos. Ustedes nada más ven el PvP y ya, ya. Nunca ven cuando el Mex anda haciendo balitas, anda recolectando hasta cualquier armita ahí que le pueda servir. Pero bueno, aquí pues ahorita sí tiene que salir todo esto, ¿vale? Voy a llevar estas balitas. Vamos a reciclar algo. Me la voy a jugar, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Yo mascarilla. Buenísima. Y creo que no tengo ni curas, ¿eh? Aquí, no. Vale, me la juego. Me la juego, muchachos. Más voy a guardar aquí unas de estas. Necesitamos ir por un poquito de spear. Vamos. A ver si no me mata alguien, ¿eh? Bueno, que de hecho casi nadie luego viene a reciclar por el tema de la mascarilla. Porque aquí para reciclar hay que entrar. O sea, te va a dar radiación. Entonces no todos vienen para acá. Pero bueno, ¿qué dice José Game? Dice, Mex, cuando veo tus directos de LAS, siempre me dan ganas de volver y creo que esta vez le daré la oportunidad. Vale. ¿Qué traes, salvaje? ¿Por qué me quieres disparar? ¿Por qué? ¿No, no eres un suscriptor? Creo que no, ¿eh? Ah, no. Este no era sub. Este viene... viene armado. Buenísima, gracias. Nice, me trajo equipo. Miren que necesitaba equipo, ¿eh? Yo pensé que era un sub que me estaba traicionando, pero no. Era alguien random que me quería matar. Y lo bueno que no me dio el escopetazo, ¿eh? Si no, cuidado. Viene alguien. ¿Viene alguien? O va pasando, ¿eh? Es que no quiero causar morlote. Lo que quiero es ir a reciclar sin que nadie me vea. Así que vamos. Hijo de su mayo salvaje. No me dispares. Ojo, ¿eh? Oigo a alguien cerca. Es que no me ponga nervioso. Si vienen para acá los subs, no me pongan nervioso, chicos, porque... Vale, vienen pasos. Voy a tener que matar a ese que viene, ¿eh? No, está por fuera. Está por fuera. Está barrileando. Vale. Uf. Vale, vamos a guardar el steel. Lo que me interesa es el steel también para la base. Así que nice. Perdón, chicos, que me concentre tantito, pero es que necesito concentrarme. Una vez todo, ¿no? Necesito mucho spear para mejorar la mesa a nivel 3. También eso, ¿no? A ver, ¿no tenía botitas este carnal? No. Ya ni vi. Lo más aburrido del juego es estar horas AFK craftando pólvora de veneno en una mesa. Sí, sí, cierto. En Mission Evo había una modalidad. No, es que no me hagan eso, chavos. Me pone nervioso. No. Mejor aguántenme, porque aquí traigo cosas que me interesan. Aquí me pone nervioso, muchachos. Entonces yo necesito reciclar y salir de aquí contento. ¿Vale? Que me quito la mascarilla. Muchos luego me dicen, Mex, ¿pero por qué quitas la mascarilla? Estresas. Bueno, les explico. Al yo quitarme la mascarilla, hago más daño. Un 7% más. Por eso es que me la quito. Nada más eso sí, tengo que volverme a poner cuando... Miren, hay cajitas allá arriba, ¿ya vieron? Está esa y tal vez está la de allá. Podemos ir, ¿eh? Vale, viene alguien. Ojito. Vale. Aquí observamos. Ese zombie me está correteando a mí. Vale, vale. ¿Qué dice, bro? Una pregunta. ¿El giroscopio ayuda para PvP? Claro que sí. Giroscopio es altamente recomendado. Vale, creo que vi algo entrar por las rejas de allá. Creo. Miren, sí, miren. Vienen ahí por las rejas. Vale, nos ponemos la mascarilla. Estamos en 53 de radiación. Viene ahí corriendo uno. ¿Ya lo ven? Lo voy a tener que disparar.
Brother, brother. Vale, no sé si sea. Es que yo no sé si sean friendlies, pero no puedo permitir que nadie se me acerque. No, 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 es que tan solo saber que está uno aquí, los pasos ya me ponen acá. Por eso mismo, no es que sea mala onda. Pero yo tengo que cuidar todo eso, brother. ¿Vale? Espero me entiendas, carnal. O sea, no es por otra cosa. Vale. ¿Qué haces? Ya te vi que estás ahí. No te voy a disparar, pero no me ponga nervioso, carnal. Ah, ya te moriste. Vale. Vale, vale. Ok. ¿Cómo andamos? 588 de Spear. Muy buenos, ¿eh? Vale, vale. Voy a reciclar estas cuerdas. Yo sé que las voy a ocupar, pero también las necesito para tener tela, porque aquí no tengo mucha tela. Vale. Cuidado, ¿eh? Veo por dónde vienen, porque oigo gente que se anda rodando. Ok. Lo bueno es que no hay mucho pegazo hasta eso, ¿eh? Vale, alguien va por allá afuera. Voy a ver si entra. Voy a ver si entra por acá. Sí, miren, me entra por aquí, ¿eh? Por esa puerta. Ahí sí tiene que ver ahorita que dé la vuelta. Es que allá está el negro matando a los vecinos. Están entrando por la recicladora, ya se ve. Aguanta, negro. Vale, vienen dos. Vamos a rodear, ¿no? Ya casi acabo de reciclar. Ay, ahora sí se me olvidó ponerme la mascarilla, ¿eh? Abusados. No, vámonos. Vámonos. No, estos van a agarrar las cajas, creo, ¿eh? Sí, están subiendo estas escaleras. Que yo iba a agarrar esas cajas, ¿eh? Ojo. Vale, no sé qué llevaba ese carnal, pero ahorita voy para allá. Aguántenme. Se llevó algo, ¿eh? Vale. Esto es bueno, ¿eh? Usis. Usis, chicos. A ver si puedo llegar a la base. Es que la cosa es esa que... Que la cosa es esa que tengo gente afuera de la base. ¡Corre! ¡No! Bueno, ya ese es friendly, creo. Vale, vamos a la base. Creo que con esto podríamos mejorar lo que es la mesa de
la mesa de creación, muchachos. Vale, aquí ya puro vecino friendly. Vale. Nice. Ah, aguanten. Ahora sí, leo chat. Perdón, muchachos, me quedé un poquito ahí acá. Dice Frank, hola Mex, el fin puedo ver tu directo. Los anteriores no pude por el trabajo. Saludos desde Santiago del Estero, Argentina. Un saludo hasta Argentina, Frank. Muchísimas gracias, carnalito. Qué bueno que andas por acá. Feliz domingo, feliz domingazo hasta allá, hasta Argentina. Tenemos acá también a Trihard menos pa. Nos comenta Moes, banea a los que dicen del server. No, ya el server ya lo estoy pasando. Nada más, obviamente. Pues yo la recomendación es, no es para que me entren a campear, sino es para nosotros pues pelear contra los que están en el server, que es otra región, que no hablan hispana. O sea, bueno, no son hispanos, son rusos principalmente, ¿vale? Entonces eso sería como que la guerra contra los rusos. ¿Qué dice por acá? Ice Leos Mex, mi amigo Viper mató a los chicos que te mataron con buena arma. Ah, vale, tu amigo Viper, buenísima. Sí, porque esos dos andaban en su carrillo, ¿no? Pero bueno, están Ice. Ahora sí que estamos llegando a invadirlos. Y eso es bueno, ¿no? Dastian, para todos, bro, el giroscopio no sirve solo para armas. Sí, o sea, el giroscopio también te ayuda para construir, de hecho. O sea, si tú lo usas hasta para construir, te ayuda muy bien. Porque puedes acomodar mejor las cajas, así nada más como que moviendo un poquito el celular. Entonces, yo sí lo recomiendo, ¿vale? Vale, no me alcanza para la mesa, pero bueno, ya nos vamos acercando. Pero ya sacamos steel, ¿eh? Eso es bueno, tenemos Uzis. Escopetas, unas SMG. Ahorita esto dejo, ¿no? O sea, no es necesario andar así. Aquí en el closet vamos a guardar. Vamos a saludar a la bandita que está afuera. Déjense algo tantito. Vamos a saludarlos. Aquí a la bandita, a la peña. Vale, espérenme. Déjenme, nada más pongo esto acá en orden. Un poquito más de steel. Voy para allá, aguántenme las carnes. Aguántenme las carnes. A ver, vamos a saludar a la bandita. Y ya saben, muchachos. Acabando este server, voy a hacer la rifa. Y bueno, pues voy a colaborar con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese carro qué onda? Este carro está molestando a mis amigos. No, se va, ¿eh? Se fue el carro, ¿no? Hi there. Don't shoot. No, el carro se fue. Sí, se fue. Vale, vamos a salir. Pensé que iban a disparar, ¿eh? Que venían acá a molestar a la banda hispanohablante. Dije, salgo y vamos a darles. Pero bueno, vamos a saludar aquí a la bandita. Espérenme. Voy para afuera, ¿eh? Voy para afuera. A ver, aguántenme un segundito, vamos a saludarlos. Pero bueno, tengo que seguir progresando, chicos. Así que no es que no quiera estar ahí con ustedes todo el rato. Pero tengo que estar aquí medio progresando. ¿Vale? Vale, nice, saluditos. A ver, tenemos aquí a KR01. De este lado, al Chic. ¿Vale? Pero bueno, muchachos, saluditos, ¿eh? Ya, tengo que ir a hacer cosillas. Aquí alguien se le olvidó una bicicleta. Capaz que me la llevo, ¿eh? Ah, ¿no me la puedo llevar o qué? ¿Devolver? Hola. Me la llevo, No. Acuérdense que loot no aceptamos. Tenemos que ir sacando nuestro loot así de poco a poquito, ¿vale? Por cierto, si alguien por ahí va a ver el tanque. A ver, vamos a checar el tanque. De hecho, tengo saco allá. Vámonos hasta Harbor. Vamos a checar a ver si está el tanque. Mientras me echo otro pedacito de sándwich. Vaya. Tantito que traigo un bocado. ¿Qué dice? Brian, Mex, pasa al server, te ayudo. No. Yo estoy solo, acuérdense. Si van a entrar es para que ustedes ahí anden pubipeando contra los rusos. No, yo no. No crean que quiero a fuerzas estar ganando PvP o matar gente o a los... No. ¡Ah, ya está el tanque, chicos! Se viene el tanque.
Se viene el tanque. ¿Vale? Hay tanque. Vámonos. Vámonos a la base. Se viene tanque. Los que quieran venir al tanque, de una vez. Se viene tanque. Con eso sacamos horno de titanio y ya no nos raidean. Ya no nos raidean. Vale, harbor. Preparamos. Operación tanque. Déjense, los pongo aquí. Operación tanque. Operación tanque. Vale. Vamos a hacer balas. Vale, así que los que quieran ir, me aprendo yo el horno, si es que la podemos hacer. Me llevo 2-3 SMG. Me llevo armadurita. Así que nice. Me llevo mascarillas. Casquito. Curas. No tengo. Ok, me voy a llevar esta cama. Vamos a poner base allá, ¿no? Ok, este gabinete. Que de una vez lo voy a preparar. Algo me están raideando. Destruyó pared. No sé. Pero bueno. Es que no veo. Es que está eso bugueado del hacha de piedra. Dejen reinicio otra vez. Se me quedó ese mensaje de hacha de piedra. No, Mex, ¿dónde te...? Vale, me entro de nuevo. ¡Ah, no! Tengo que reiniciar todo el juego. Espérenme, déjenlo, cierro, porque... Se quedó eso de hacha de piedra ahí bugueado. Aunque reinicie el server, se sigue quedando el mensaje. Vale, voy entrando. ¿Qué dice? Mex, ¿qué es el juegas? Isaac, Marcelo, juego en el Poco F5, brother. Vamos al tanque. Los que quieran ir, vamos a hacerlo. Y me dan el tanque a mí, yo me lo llevo. Lo aprendo. Y ya les puedo hacer horno si quieren. Para que ustedes, si tienen un cubito, lo mejoren. Así que, hacer tanque. Vale, déjenle, pongo aquí no molestar. Uy. Creo que ya me destruyeron un gabinete, ¿o cuál? No. Vale, vale. Preparo estas armas. Me llevo a, así. No tengo curas, ¿eh? Ah, sí, tengo 8 aquí. Nice. Aquí tengo unas benditas, una buenísima. Ok. Déjenlas, voy a hacer porque las balas van a ocupar todo el espacio. Me llevo un poco de piedra. Lo que no tengo es metal, vale, queso. Ese es el problema. Ah, no, sí, ¿no? 600. Bueno, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. 900. 1000 de metal. Vale, dejo 510. 410. Me llevo 1100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Vale, sí, ya con eso. Me llevo para poner códex. Poner mi base allá. Y nice. Me llevo eso. Creo que no tengo jeringas. A ver aquí. No, no hay jeringas. No hay ni ventas, chavos. O sea, sí me la voy a jugar. Así que operación tanque. ¿Se ve negro? No me digan. ¿Otra vez? ¿Se bugueó? Ok. Esperen. Vale, que eso, creo que se ve mal otra vez la pantalla, no me lo puedo creer. Ya está empezando otra vez. Vale. Regreso. Ya regresé, no sé si ya me escuchen. Hola.
¿Ya se ve? A ver, déjenme ver si va corriendo. A ver, creo ya. Vale, ya, listo, vamos. Bueno, estoy haciendo las balas aquí. O sea, obviamente, pues tampoco es que haya pasado tanto. Pero bueno. Tengo dos codec. Vale, me llevo esto. Hay que llevarnos un saco. Vale, aquí hay esto. Mira, esto es lo que necesito. Jeringuitas. Y de estas. Es más, esta hacha la voy a romper. Tengo una de más. Que me ocupa mucho espacio. Esta la dejamos así igual. Y nice. Vámonos a hacer el tanque. No me digas que no se ha puesto. ¿Otra vez? ¿Se ve negro? A ver, va de nuevo. Va de nuevo. Ay, Dios, con estas cosas. Es el mismo problema de ayer, Max. Debes aplicar la misma solución y no sean desesperados. Sí, sí, tranquilos. Es que pasa, es algo muy normal. Que estas aplicaciones no soportan mucho el tema del juego. La RAM del celular es muy inestable a veces. Y más con el juego de LAS, que cada vez te consume y te consume y te consume y te consume conforme va pasando el tiempo. Y llega el punto donde pues ya se crashea alguna de las aplicaciones. Y más que nada está en directo. Eso es lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, ya le volví a reiniciar, espero que ya agarre. Así que ahorita voy a ver. No más que necesito que pase el tiempo. Como no es en tiempo real, no puedo ver si ya se está cargando bien hasta ahorita. Ah, me lleva. A ver qué dice. Espérame, ocultar pantalla de misión. Mostrar solo mensajes de donación. Mostrar todos los mensajes del chat. Solo de donación. Vale, que eso. Ahorita. No, es que no se ve. Se sigue viendo negra la condenada pantalla. A ver, déjenme ver. ¿Qué es esto? Salvapantalla desactivado. Es que tiene que ver que hay como un live, se muestra sobre otras aplicaciones. ¿O le quito esto? No, pero ¿cómo lo voy a ver? Siento que no lo va a grabar. Menú on. No, esta cosa no debe de ir así. Es que ya le moví las opciones. No me lo puedo creer. Qué poca madre. ¡Oh! Sí, que se muestre. A ver. Quitamos esto. Capa, cerrar. Vale, ¿qué eso? Pinche problema que me está pasando, ¿eh? Es que esa es la cosa de los celulares, que a veces pasa esto. Y como es todo por wifi, pues también la... O sea, tiene que ver con el internet, por lo visto. Tiene que ver con el internet. A ver... No se deja. No se deja esta cosa. Vale, que eso, íbamos a hacer el tanque. Oh. A ver. Mira, es que ahí estoy viendo que sí se ve algo de la pantalla. Estoy tratando de ponerlo y cuando voy a abrir el juego, a ver. Vale, creo que ya. Ya no lo voy a mover ni madres. Creo que ya, ¿eh? ¿Ya?
Todos solo preguntan por qué se ven negros. Se acaban de conectar porque no se dan cuenta que el Mex está tratando de arreglar el problema. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya no lo va a mover nada. A ver, déjame veo. Creo que todo va bien. A ver. Vale, ya, ya está, ¿no? Vale, ahora sí. Bueno, siempre que voy haciendo las balas, ya me agarro para mi. Para mi tanque. Agarramos una baica, ¿no? De hecho, aquí está. Buenísima. Y vámonos. Yo maderita, piedra. Y ahora sí. A darle, chicos. Los que vayan a ir al tanque, vayan. Allá nos vemos. ¿Cómo ando de armadura? Bueno, pues de hueso. De huesito. Vale. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué es ahí? Hola. Vale, vamos al tanque, los que vayan a ir. Vale, me voy. Me voy al tanque. Vale, es que ahorita no se ve lo que es este. El, bueno, yo aquí tenía una marca. Bueno, una cosa que me permitía maniobrar en el directo. Pero bueno, ya lo quité. Así que voy a confiar en que todo vaya bien. ¡Tanque, muchachos! ¡Se viene tanque! Tanque, vente para acá, señor Lechuga 2. Vámonos al tanque. Acuérdense, si lo hacemos, el plan es, me lo llevo yo y me lo aprendo en cuanto tenga el spear. Y ya, si quieren, más adelante les hago uno, ¿vale? Para sus bases. Pero bueno, es la, ahorita aquí podemos hacer una pequeña colaboración. Así que, si quieren, acompáñenme. ¿Qué dice por acá el Chris? ¿Cuánto tiene de retraso el directo? Un minuto tiene de retraso, ¿vale? Esto es para que igual me den chance de moverme por si alguien por ahí me quiere matar. Tener yo un poquito de ventaja, más que nada es por eso, ¿vale? Pero gracias a todos los que no se fueron, a pesar de los inconvenientes técnicos que estamos teniendo en vivo. Y pues es lo que hay. Vale, vamos al tanque, chicos, ¿eh? A ver si no me lo ganaron. A ver si no. Nada más una cosa, los que vayan al tanque, no mueran, por favor, si no nos van a llegar en el mecha varios güeyes. Ya ven que andan en mecha. Así que ahí les encargo que sean cuidadosos. Yo aún así yo voy a empezar a hacérmelo, ¿eh? Yo lo voy a empezar a hacer. Uy, están ahí disparando con rockets, pero no sé si sea en el tanque. No, están raideando una base, miren, ahí se ve una cano, ¿no? Están aventando rockets y todo eso, vale. Se están raideando, vale. Eso es bueno. Nosotros no, nos dan quebrada de esto. Que dice, busca cómo transmitir la pantalla en el celular de tu PC para hacer los directos desde la PC y sirve y bajas la carga. Pues sí, cierto. No, de hecho sí puedo, pero es que creo que para hacer eso, Enrique, necesito primero un cable que se llama cable OTG, algo así. Pero el problema es que mi pantalla nada más tiene una sola entrada. O a ver. No, tiene otra entrada de colores. Tendría que ver, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, sí lo he pensado. Y eso podría ser una muy buena alternativa. Porque ya la misma compu graba todo. Yo nada más el celular sin grabar. O sea, iría hasta más fluido que jugando en. Así como luego lo hago. Exactamente. Vale, el tanque está disparándole a alguien por allá. Déjenme curo porque el tanque acaba de disparar a alguien que andaba por allá, ¿eh? Vale, cuidado. Vamos. Vamos. Ya saben, los voy a esperar donde está mi base atrás. Vamos a hacer team con 4 personas nada más. Así que esas 4, pues que, pues no sé, que se me acerquen y hago team con 4. Si somos más, pues ya los demás ahí medio nos cuidamos, ¿vale? Reponen truchas. Así que yo vengo por acá. Y acá atrásito vamos a poner la base. De hecho, aquí cuando me hice el tanque la vez pasada, igual acá siempre pongo mi basecita. No estoy ahí luego, luego en Golden, sino acá. Vale, aquí ya alguien ya se puso su base, pero bueno. Por aquí tengo mi saco, yo me acuerdo. O tenía. Tenía. Vale, bueno, pues aquí pongo mi base. Ok.
Falta que no me deje poner el gabinete. Ay, pensé que estaba muy cerca de esa base que estaba ahí en la entrada. Aquí al lado mío. Dije, donde no me deje ponerlo. Vale. Mejoramos. Piedrita. Metemos esto. Esto lo dejamos aquí. Vale. Híjole, no hice los cofres. Necesito cofres. Esta otra puerta aquí va a ir a ver otra puerta, de hecho. ¡Ah! Vale, dos codec. Ponemos esto así. Ok. Vale, váyanse preparando, muchachos, ¿eh? Porque yo ya estoy acá. Y ahora sí que, pues, nice. Uy, no, ya no tengo para mejorar esas puertas. ¡Epa! ¿Quién está ahí? Hi there. Don't shoot. No me ponga nervioso. Vale. Vale, lo siento, ¿eh? Ahí, allá afuera, espérenme. Bueno, ya estás aquí. Vale, cuidado. Vale, esta cama va a ir aquí. Aquí ponemos el este. Vale, tienen que haber traído balas y armas, ¿eh? No me la vayan a liar. Brother. Vale, nice. Ok, tengo aquí balitas, dejo esta mascarilla, me llevo, voy a dejar un arma, por cualquier cosa, y así, vale, y nice, ¿cómo vamos? Estas muestras tu seguridad, porfa, en un video, pero, vale, mi sensibilidad, ahí les va, opciones, configuraciones, vale, sensibilidad, controles, sensibilidad, vertical, todo al máximo, así. Ahí le pueden poner pause o tomar una captura, así es como tengo mi sensibilidad. Pero miren, aquí lo importante es que tú la pongas como a ti te acomode, ¿vale? A ver, vamos a aceptar team. Aceptar grupo. Vamos a ver quién está aquí afuera. Ven, vamos a hacer team. Team, 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 team. Ven, 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 ven. Si traes balas. Vale, team. A ver, chingo. Pero necesito que traigan armas. No pueden andar así tiesos. Armas. Vale. Vale, vente tú para acá. Vale, así los primeros que llegaron. Vale. Vamos. Espero que ya vengan armados. No vengan tiesos. Así no. Nada más van a morir. ¿Eh? Sí traen armas. A ver, vamos a ver cómo está la bandita. Vamos a cuestionarlos tantito. No mueran porque nos llegan, ¿eh? Vale. Vamos. Ya, yo lo que quiero es hacerlo rápido. Me dejan que agarre yo el horno, y me lo voy a guardar en mi mochila segura, ¿ok? Checamos report. Y vamos. Vénganse. Vale, muchachos, se viene tanque. La pregunta será, ¿lo podremos hacer? ¿Nos llegarán los meches y los carros con armas grandes y con armaduras full steel? Eso no lo sabremos hasta que no lo hagamos. Vale. Solamente espero que no mueran estos chavos, ¿eh? Vale, viene el tanque, ¿eh? Ojito. Ojo. Ya me dio. No puede ser. Le está disparando a alguien que está en la tarjeta, el tanque. ¡Ah! Hay gente allá en la tarjeta.
Vean, me dispara a mí, pero también le estaba disparando un men que estaba allá. Vean. Es que lo que no sé es... Pues bueno, ni modo, lo que tope, chavos. Vale, voy a tener que... Es que prefiero estar acá, ¿eh? Vale. Atentos. No muera, chavos, No la vayan a regar. Nos va a matar, salvajes. Necesito ver que... Que saca el roquetazo. Gemitos, me curo. Vale. Creo que nadie le está disparando, Vale, ahora sí. Qué buena, ya murió uno. Ah, no, se murió solo. No, tenían que venir preparados para el tanque, chavos, con mascarillas y eso. Vale, bueno, aquí estamos toda la bandita. Hola, brother. Abusados, No van a morir. Vale, me voy a acercar porque así me voy a tardar mucho. No, ya murió el Morty. Ya murió el Morty. No, necesito buscar un ángulo. Espérenme. Creo que aquí, No, necesito aquí. Vale, aquí estoy perfecto, Oja, ni tanto, Vale, muchachos. Denle con piedras o un revólver o algo. Denle con piedras, revólver, lo que sea. Necesito quitarme la mascarilla porque así hago un poquito más de daño. Vale, buenísima. Me estoy concentrando, chicos, discúlpenme. Va a sacar el misilazo. Vale, lo saca. Pongo mascarilla. Va a sacar misilazo. Ahí estamos, ahora sí le damos. Cargamos 1, 2, 3. Le seguimos dando. Va a echar misilazo. Ahí está, lo echó para allá, buenísima. Buenísima, vamos bien. Nice, vamos bien, Ya le bajamos un cuartito. Lástima que nadie me está ayudando con balas.
Vamos bien, ¿eh? Ya le bajamos la mitad. Vale, ya llegó el Morty a darle. Aguanten, muchachos. Vale, nice. Vamos bien, muchachos. Haciendo el tanque. Ya le bajamos casi tres cuartos. No vayan a espaldear, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No! Ah, condenar. Es que la cosa es esa. Que no sé quién es friendly. No sé quién es friendly. Quién... O sea, esa es la situación. Esa es la situación. Hay que matar a ese, al wolf o no sé qué. Vale, que eso. Vale, ya lo mató el copa, vale. Nice. Vale, vamos de nuevo. Vamos para allá. Es que la situación es esa, como es mucha gente. O sea, obviamente, pues no sé quiénes vienen conmigo, quiénes no. Pero bueno. Espero que estos sean friendlies, ¿eh? Por eso no los quiero matar. Vamos. Váyanle dando, chicos. Si agarraron mis armas, váyanle dando. Corran. Vale. Déjenme echar una jeringuita porque ando medio tocado, ¿eh? Follow me. Ah, vale. Vale, voy a ponerme acá porque ahí estoy con este men y nos vamos a matar. Ah. No, 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 hay que ponernos en diferentes ángulos. No puede ser, ya nos llegó más gente. Es que la bronca es esa, que somos tan tantos que... No, ya valió gorro el tanque. Dejen, voy a Harbor y a ver si me puedo traer un arma. Es que no, no, no. No sé bien cuál de cuáles son. A ver, vamos rápido. Me voy, llevo esta Susi. Y obviamente esos que vienen, yo pienso que son friendlies. ¿Vale? Pero bueno, vamos para allá. Estos sacos ya hay que romperlos. Esto de acá, aquí vámonos para allá. Vale, vamos. Vente, vamos. Vamos a matar a los otros. Es que no sé quiénes sean malos. Nice. No puede ser, ya me llegó otro por acá. Es que son muchos, es que la cosa es que esos no sé quiénes sean. Dejen, voy a bomb, me mato ese güey. Es que ya me llegaron otros, pero es que no, somos demasiados. No, no identifico quién sea friendly, quién no. Esa es la situación. A ver, aquí no tengo ni armas, no me puedo creer. Vale, vamos para allá, cama.
Híjole, te puso chungo la cosa. Es que aparte empezaron a morir mucho y no, es que siempre el tanque es... Hijo de toda su madre. ¿Pero por qué haces tu maldad, carnal? O sea, vienes nada más a tocar los huevos, ¿estás viendo el directo o eres del server? Si eres del server no hay pedo, ¿no? Pero si vienes a tocar los huevos, la neta estás mal. O sea, no es gracia, pero bueno, ahora sí que... Pero bueno, ay. O sea, obviamente se hace el chistosito, porque yo estoy confiando entre todos que son ahí friendlies, pero no, es que no puedo matar a todos. Obviamente yo los veo. Si hubiera quién era enemigo, me los chingo. Obviamente, ¿no? Pero bueno. A ver si podemos. Es que también con los que tenemos que haber ido, tenían que haber ido con armas, muchachos. No era ir así, te a ti esos. Ah, no manchen, ya voy bien lagueado. Se me acabó la pila. Muy bien lagueadísimo. Se me muere el celular, chavos. Vale, que eso. Es que es el tema, ese ahí es el problema. El show es de que la gente que llega, o sea, unos llegan nada más a tocar los huevos y en lugar de que mejor se vayan a hacer otro, no, vienen a chingar, saben que uno está distraído. Porque obviamente yo veo a todos, pero pues yo los veo todos como friendlies. Pero, o sea, es que yo no mataba, obviamente, nada, pues yo me concentré en el mapa, pero digo en el tanque, pero pues estos obviamente vienen pues aquí a dar lata, pero bueno. Es que voy todo lagueado, necesito que suba un poquito la pila, vale, ya está mejorando esto. Entonces, ¿qué tranza? Es que no, muchachos. Si van a estar aquí, tienen que traer armas. O sea, no vengan así de tiesos. O sea, si no. Pues no. O sea, no le suman, muchachos. Por desgracia. O sea, no le suman y pone nada más nervioso a uno. Por eso mismo no me agrada que estén. O sea, no es mala onda. Pero si van a venir es con armas y estar bien, pero no así. Porque nada más ponen a uno inquieto. Por ese rato yo me confié pensando que eran friendlies que estaban ahí. Pero no, es que así no. Pero bueno, pues qué se le puede hacer, muchachos. O sea, esa es la situación. No, el tanque ya se reinició. Ya casi lo hacíamos, pero no. No, mente, si hubiera venido solito y nadie hubiera venido, sí me lo hago. O sea, sí me lo hubiera hecho. El problema es ese, ¿no? De que... Mira, este güey no sé si sea de que ande viendo el directo o qué rollo. Pero este fue el que me mató la primera vez, el tal Wolf. Pero bueno. Aquí viene otro que también voy a matar. Nada, vámonos, vámonos aquí. Luego vengo. Nada, más ni me lo voy a hacer el tanque. ¿Para qué le hacemos a la mamada? Entonces no se va a poder. Vámonos, vámonos. De hecho, ni me voy a quedar en el server. De hecho, ni me voy a quedar en el server. Max, ¿para cuándo una serie de Rus? Pues luego, luego la hacemos, ¿vale? Luego la hacemos. ¿Qué más dice por acá? Vale. Bueno, vamos a dar el rol. A ver, ¿qué tengo por aquí? Es una tarjeta azul. Voy a ver en Bomb Shelter, ¿no? Vámonos a Bomb Shelter. Y de hecho me voy a llevar un arma porque creo que ya no tenía. A ver, agarramos. Aquí tengo una mira, mira. Se la ponemos. Sí, no, y aparte digo, cuando vayan así que si me quieren acompañar. Tienen que venir con armas, chavos, y andar bien. O sea, no pueden venir tiesos, porque eso, en vez de ayudar, pues lo único que hacen es perjudicar. Porque, pues estamos todos y me pone nervioso estando ahí. No, tenían que irse a otro lado los que no iban a ayudar prácticamente. Porque yo ya no le disparé. Esos mens que llegaron, los pude haber matado sin problemas.
yo sabiendo que eran enemigos, pero como venían así, dije, pues igual están ayudando, pero no. Obviamente venían acá a tocar los cojones. Pero bueno. Vale, vámonos a bomb. Y ya, no pasa nada, no me interesa el tanque. De hecho, no lo voy a poder hacer, o sea, va a seguir llegando gente. El problema no es de que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero llega mucha gente y por desgracia muchos que están ahí nada más van a estar dando lata, ¿vale? Bueno, nos salimos de team. Y nice, vamos a hacer lo nuestro, ¿va? Agarramos esto. Unas resistencias. Sí, no, muchachos. Por eso mismo a veces uno no procura no compartir server porque pasa esto. Ese es el detalle. O sea, en sí la batalla pues es contra los rusos que no saben ni qué onda con nosotros. O sea, que no saben ni qué onda. Ellos andan en su pedo. Entonces uno puede jugar acá más chido, pero no. No, tengo que jugar así solo y así. ¿Vale? Entonces, pero bueno. No, obviamente a mí no crean que me agüito por el server. Nah, a mí los servers no me importan, los servers. Que así como empiezo uno, mañana empiezo otro, pasado empiezo otro, igual. Y si me voy de este server, ya me voy. Pero no es... No crean que quiero yo aferrarme a un server. Ya lo quiero. No, a mí aún así todos los inicios son chidos, ¿eh? Pero sí algo que deben de comprender es por eso, muchachos. O sea... De hecho, no... No, de hecho les recomiendo que no estén en mis bases. O sea, mejor váyanse a dar un rol por ahí, váyanse a tarjetear, a hacer lo que... Déjenme a mí jugar mejor. Déjenme a mí jugar. Para que así pueda yo ir progresando, porque si no, no voy a poder hacer nada. Y créeme que solito yo voy avanzando, ¿eh? O sea, realmente no necesito ahí que me estén llevando cosas. No, yo solito progreso, ¿vale? Mejor ya vayan a dar el rol por ahí. Corran. Si no, mejor me exonero, es más. Vámonos de aquí también. Vamos a salir random en cualquier lado. No, es que así no se puede, muchachos, por desgracia. O sea, uno trata de avanzar, pero no así, no. Vale, a ver así. Vámonos a otro lado. Voy a llevar un arma y a ver dónde salimos, ¿no? A ver, esto lo dejamos aquí. Me llevo esto. Vale, vámonos. Aquí no voy a estar. Voy a salir random, a ver dónde salimos, a ver si por ahí matamos a algún ruso o alguien totalmente random, ¿no? Perfecto. Miren, vamos subiendo de nivel, de hecho. A ver dónde estoy. Estoy hasta acá, vale. Voy toda la calle y a ver si vemos por ahí a alguien. Alguien random, ¿no? Ya se me rompió el condenado cuchillo, no me lo creo. Tengo que reparármelo. Vale, pues aunque sea un bat, ¿no? Vamos a agarrar así. Voy a ir buscando gente ahorita que ande tarjeteando, que ande haciendo cosas ahí. ¿Qué dice Dylan Johnson? Mex, hagamos alianza. Tengo 3 y 2 carros buenos, TNT y 4. No, amigo. Juego solo, acuérdense. Yo ando solito. De hecho, ni me voy a quedar mucho en este server. Ando siempre. Yo creo que hasta hoy hago el directo. O sea, ya mañana ya empiezo yo una serie normal. Y ya, pero hoy simplemente pues quiero mostrarles más o menos yo cómo progreso y todo ese rollo. Pero ya no creo mañana hacer directo de este server. Yo creo que mañana ya me agarro un server normal. Voy a buscar y ya les traigo videitos a la semana. Y el próximo fin de semana igual. Puede que en directo mejor me aviente mejor un de esos servers de las medallas el viernes. Podríamos arrancar mejor en directito el viernes, ¿no? O sea, es más, yo creo que vería lo del sorteo mejor. Y entramos un Bloody... Mañana es más y así lo podemos hacer, ¿eh? Sí, cierto, ya jugaré mejor con la gente. Que de por sí no me iba a quedar mucho tiempo en este server. Estos servers de por sí ya... Puta, ya se ve medio muerto. Más por unos que otros se quedan por ahí. Porque ayer sí estuvo movido y antier. Pero ya hoy ya se ve muy tranquilo el server. Pido, para ser domingo es porque te estuviera la gente a full. Y yo sinceramente veo todo esto muy tranquilo en el server. Y el movimiento es por la gente que está entrando de nosotros. Pero bueno... Ahí obviamente lo chido hubiera sido hacer el tanque, llevarnos el horno, mejorar la base, les hago hornos a todos los que estén ahí, hacemos una guerra, vemos una base de rusos y la atacamos entre todos y eso era lo chido, pero nada, ya así como están las cosas yo creo que mejor pasamos, ¿no? Pasamos de esa situación. Miren, vamos a reciclar esto. Nice.
No, obviamente, ¿qué más me hubiera gustado a mí jugar así con ustedes? Pero no se puede, o sea, por desgracia no se puede hacer eso. Entonces, lástima por los que... porque tal vez algunos que están viendo el directo fueron allá a tocar los huevos, porque fue así. O sea, todavía ese güey se pone a bailarme ahí, pues es eso, ¿no? Pero no, lástima. Hubiera estado chido hacer una alianza y con, vemos una banda de rusos y vamos y los atacamos, pero nada. ¿Qué dice por acá? Mexa es un team para un server nuevo. Sí, eso va a ser con el sorteo que voy a hacer, brother. ¿Vale? Con el sorteo que voy a hacer ahí se va a armar eso. ¿Qué dice? ¿En qué server está el pin bueno para los LATAM? Pues más que nada tienes que ver cuál te queda más cerca. Puede que si vivas, no sé, pues, los de USA, cerca de USA, puede ser México. A mí, por si México, a mí los de USA me va mejor. No me va igual, obviamente, que los que viven en Estados Unidos. Ellos lo tienen inmediato. O sea, ellos disparan y ¡prum! Luego cuentan las balas. Yo aún así tengo una ligera latencia, pero me va mejor que en Brasil a mí, de hecho. ¿Vale? O sea, de hecho, yo sí mil veces prefiero USA. Por cierto, estoy jugando en Europa. Obviamente, el ping que tengo no es el mismo que si fuera en USA, pero tampoco me quejo, ¿eh? O sea, tampoco va tan mal. O sea, eso sí. En Asia creo que sí es donde va más malo el ping. Pero bueno. Ahora sí que es así. Bueno, pero voy a ir hacia Nuclear a ver si vemos ahorita ahí algo de peña que no sepa qué onda. A ver, déjame ver si tengo las balitas. Creo que ya las reclamé, ¿verdad? Sí, ya hace ratito en el PvP de allá del que sacamos las famas. Vale. ¿Qué dice Moquito? Si vas a hacer directo, deberás jugar en social, no drop. Y lobo solitario y grabas si lo subes en una recomendación. Pues sí, podría ser. Nada más que los sociales van muy mal de pin. Entonces, podría buscar un social, a ver, y ya es más difícil que ahí me encuentren. Obviamente, sí, no les podría pasar el server. Digo, para que de esa manera, pues sí, no pase esto. Porque si ahorita el tanque yo me lo hubiera podido hacer, ¿eh? Bien desapercibido, me lo aviento. Ya tuviera el hornito, pero bueno, quise intentarlo. Pero ya vimos que no se puede, muchachos. Por desgracia, sí, ya vimos que no... No se puede, por desgracia. Vale, vámonos a otro lado. Chale, ese no lo vi, si no lo hubiéramos podido disparar. Puta, ya me volvió a sacar. Vale, vámonos. ¿Qué dice Jeremías González? Max, vete a Rusia. Ya andas un poco agüitado. Sí, la neta sí me agüité. No les voy a decir que no, porque yo quería hacer algo chido con ustedes. Y y jugar acá, pues, digo, el server en realidad no me importa. O sea, realmente el server ni es para quedarme, ni, o sea, pues yo quiero echar acá. Pero eso de que llegue gente nada más a dar lata porque sí, pues nada, se siente que, pero bueno. A ver, déjenme hago... otras SMG porque ya ni tenemos. A ver, esto así. Y hacemos otras balitas, mira. Me quedé sin balas, me gasté algo de balitas allá en el tanque. A ver... Sí, no, yo obviamente, pues la gente que está viendo el directo y que va y me busca, pues sí, pues, obviamente tiene toda la ventaja del mundo. Yo ni siquiera sé, ellos ya saben dónde ando, pero... Pero bueno, luego me los podría encontrar. Y si tengo la fortuna, también me los puedo reventar. ¿Qué dice por acá? Yo soy de Colombia. Saludos hasta Colombia, Albert. Un saludazo, hermanito. José Game. Ya, no pasa nada. Ya vamos a dejar ese tema, muchachos. No pasa nada. ¿Vale? Pues es así. Es así, muchachos. Es así. Siempre hay gente ratilla y pues ¿qué se le va a hacer, ¿no? A ver, déjenme, voy a reparar de una vez mi cuchillito porque ese se me rompió de plano. No manches, me hace falta metal, ¿eh? Necesito algo de metal aquí. A ver, déjenme ver si... Es que ahí tengo muy poquito. Hay que traer unas menas. Sí, no, qué lástima, chicos. De veras que hubiera gustado hacer así, ver una base grande de los rusitos y irlos a raidear. O sea, nosotros como banda hispanohablante, ir a ¡vamos! Y ir a poner orden allá también para que vean de qué estamos hechos. Pero pues no, no se pudo. Por desgracia, no se puede armar así, chicos.
Entonces, voy a tener que, cuando juegue así, como ahorita de solo, esas media alianzas que de repente me aviento, pues va a estar más canijo. Pero bueno. Pero bueno, aún así, lo que sí vamos a hacer es con los que toque como colaboradores, hacemos el team y vamos a hacer la serie con ellos del Bloody, que próximo que viene, todos los que sean bronce, plata, oro, entran. Y los que sean platino tienen dos ticketcitos. Entonces, de esa manera ellos van a... así. Y un favorcito, los que estén aquí en mi base ya no estén aquí, chicos. Si no, lo único que voy a hacer es que mejor ya me salgo del server. Mejor ya háganse sus bases y ya, mejor ya no estén aquí afuera de mi base, porque eso es lo que pasa, ¿vale? Y la verdad, tampoco quiero salir y empezar a matar aquí a todos los que están aquí. Mejor háganse su base o hagan su server, vean el directo, como sea. Pero mejor no estén aquí, muchachos, porque eso es lo que pasa. O sea, yo por pensar que son Freddy, pero ese es el problema. Que por eso mismo no puedo yo tener gente friendly, porque eso es lo que pasa, se confunden friendly con los no friendly. Entonces yo toqué matar a todo el que vea. Y a veces pues yo ando pues así como que vamos a dar chance a saludarlos, pero ya ven que no se puede, muchachos. Tengo que salir a disparar. Y a veces van a decir, ay, pinche Max mamón, no nos quiere saludar. No, pues es que pasa eso, muchachos. Agarren la onda. ¿Vale? Agarren la onda, chavos. O sea, no debe de haber nadie aquí fuera de la base. Porque eso es lo que simplemente pasa. Que... No, váyanse. No, carnal, lo siento. No es por ti, pero se tienen que ir. ¿Vale? O sea, no es por ti, pero se tienen que ir. O sea, la neta, si van a hacer esas cosas de ratas, que vayan... Nah, la neta, mejor... Pues no. No, yo a mí el server este no me importa. O sea, realmente no. O sea, yo ya, mira, con los PvPs que sacamos ese ratito, ayer, antier, nada, estuvo genial, ¿eh? O sea, pero lo chido es poder compartir con ustedes un rato. Si van a estar bien, pero pues nada, hay gente que echa a perder todo. Se quiere hacer los chistositos de Bunny y me matan, pero pues ellos solito joden la experiencia o la oportunidad de que tal vez pueda pues hacer una alianza y ir a contra los rusos. Pero bueno, ¿qué dice Don Mick? Hola, Mex, antes de nada te deseo lo mejor. Tú siempre has echado un video, lo máximo. Continúa con tu muy buena actitud. Adelante, mano. Los mejores. Gracias, Dominic. Un abrazo, hermanito. Muchísimas gracias. Bro, Mex, ¿cómo puedo cambiar el nombre de Last Island Observal? Mira, para cambiarte el nombre, aquí en la tienda, te metes a la tienda y hay una como tarjetita que dice Name, nada más que sí la tienes que comprar y esa te permite cambiar el nombre. O la otra, cuando compras el pase de batalla, en muchas ocasiones, no sé si siempre, pero en el pase de batalla te regalan también una tarjetita de Name y a veces también te dan para, si tienes legión, el cambiar el nombre a la legión, eso también, ¿vale? Entonces es así, ¿va? Pues bueno, relájate, Max. Ya me relajé, iPad. Ya me relajé. Pero es más o menos así con el S. Vale. Pues bueno, vamos a dar el rol. Ya aquí ya me hice algunas SMGs. Así que... No. Afuera de mi base ya nadie, muchachos. Ya, vayan a darse el rol por ahí. O no sé, yo ahorita, gente que vea, gente que voy a matar, ¿va? No es mala onda, pero bueno. Una vez que no tengo balas, así que vamos a salir con balitas de escopeta. Así que... Nice, a ver. Ni modo, va a tener que ser así. Que no tengo ¿Qué tranza? Vale, vámonos. Vámonos. Y es que también estoy buscando gente. Pero fíjense qué pasa que... ¿Qué pasa? Que ya no veo tanta gente rusa ni nada. Entonces es la situación. Aquí viene alguien, ¿eh? Aquí estas bases, no sé qué onda. ¿Qué está arriba? Vámonos.
Vale, armadurita. Necesito armadura. Armadurita. Vale, nice. Vámonos. Vámonos. ¿Qué me guardo? Una de estas, ¿no? Vale. Vale, muchachos, ¿cómo vamos? Elber, Heis, busca ayuda acá. Bueno. Dirían niños sin amor los que están ahí dando lata o que, bueno, fueron ahí a hacernos el... Pero no pasa nada, a mí me importa. Es más, si es este likes, este ya se va baneado. Ocultar de este canal ya. Vámonos. Este no lo queremos aquí. Baneado ya, para siempre. No me interesa. No me interesa esa gente. Vale, vámonos. Oye, no, ni siquiera me he crafteado la patineta. Pero bueno, vamos a seguir buscando peñita, a ver qué más matamos por ahí. Peñita que no sabe, no sepa ni qué onda conmigo. Pero nice. ¿Qué dice? Tal cool. Hey, Mex, estuvo bueno cuando te peleaste con las galletas en Rusia y te mataron varias veces. Y pues le diste la vuelta cuando te dieron un arma pesada. Sí. Sí, ahí en el Rus también. Nada más que en Rusia es muy chungo para mí. Yo todavía sigo... me falta mucho aprender al Rus todavía. Ando todo muy tieso yo ahí. Pero tiesísimo. A veces digo, no mames, Mechi, los tienes a un metro y no los matas. Pero es que necesito mucha práctica en ese juego. Pero bastante, bastante, bastante. Así que... pues es lo que hay. Vale, necesito vendas. No traigo vendas. Vale. ¿Qué dice Elber? Bro, hagamos team, yo te ayudo de verdad. No se apuren. Vent está ahí. No, ya ven que ando solo. Así es como me gusta jugar. Realmente no es necesario. Ni quiero ganar, acuérdense. Mi objetivo nunca en los server es ser mejor, ni ganar, ni matar. No. Yo voy de soldadón y así me la voy a aventar. Voy a aguantar la risa como guerrero dragón que soy, hijo de toda su madre. Y así me la puedo aventar. No pasa nada. Y puede que en algunos momentos muera. Pero en algunos momentos me puedo bajar a uno. Y con eso yo me equipo. ¿Vale? Y con eso nos equipamos. Pero no se apuren. Tampoco es de que ahora venganza. Nada, ni me interesa. No me interesa, chavitos. No se crean. ¿Qué dice Iván Rus? Saludos, Iván Rus. Saludazos, José Game. ¿Qué dice Dark Cloud? Alejandro, a ese Aleja Alex, ¿cómo estás? Saludazos, hermano. Ya no te he visto, por ahí luego te veo cuando andas en Steam ahí jugando jueguillos. Creo que por ahí quedó pendiente lo del Sons of the Forest. Bueno, es que ya no he jugado ese, la neta. Pero bueno, vamos a buscar gente, chicos. Vamos a buscar gente. Es que la cosa... esta SMG estará buena, pero además tiene 12 tiros. Bueno, la recargo, ¿no? Como se me puede ayudar. Esos 12 tiros sí le puedo dar a uno. Así que vale. Vamos. ¿Qué dice Gigi? Por ese van... ahorita... te andan buscando, Max. Salta de ese server. Sí, no te apures. Ahorita que me busquen. Quiero que me encuentren. Y ahorita voy a matar a todos. O sea, ya... no me importa. Voy a matar a todo el que vea. Ya, ahorita, amigos, los que vayan, que estén de friends conmigo. No, ya. Todos somos malos. Todos somos malos, ¿vale? Nada más eso sí, ya no... lástima, ahorita no voy a poder estar ahí saludándolos afuera de mi base ni nada. Veo gente fuera, me exonero y me voy a otro lado. Así es como lo voy a estar haciendo, ¿va? O sea, ya, mejor como... es como se debe de jugar, de hecho, es como debo de jugar. No puedo tener ahí peñita porque el problema es de que pasa esto. De que pues nos campean. De hecho, el tanque me lo hubiera podido hacer offline. De repente voy y me lo puedo hacer así. Y ya les digo, ¿saben qué? Ya me lo hice.
pero no pasa nada. José Game, ¿qué onda, José Game? Un saludazo. Vale, vamos a darle el rol. Voy a buscar alguna base que vea por ahí. Y a ver si por ahí sale. Es que vean, realmente, si no es por la peña que ahorita estamos, este server ya está muerto. O sea, en realidad ya está muerto. Uno que otro queda por ahí. Y tan tan. Pero en realidad la peña queda... O sea, el server queda muerto. Por eso no me gusta jugar mucho estos estándar. Porque pasa esto. Ya el primer día, el segundo, sí está movido. Pero después ya toda la gente está off. Y eso que es domingo es para que hoy hubiera más movidas. En sí, por eso luego me gusta más jugar a veces en los Bloody. Porque son 7 días, pasa rápido. Hay gente que llega y rushea. Llega un poquito más de peña y ahí... Y ya lo que dure. Si me hago el tanque, genial. Me mejoro mi base de titanio. Y puedo llegar ya con algo de luda a la medalla. Entonces está chido. Pero el problema es este, que a veces me radian antes. Bueno, ya cambiamos de server. Mira, vamos a matar estos. Capaz de que aquí saco un poquito más de cosillas. Es más, como no traigo SMG, podríamos hacer un horno, quemar ese steel. Reciclo esa SMG. Me da un resorte. Me pego una base y la crafteamos. Bueno, puede ser una alternativa en todo caso. Pero van, está bien tranquilo. Ven aquí unas bases. Vamos a ver si vive alguien ahí, ¿no? A ver si sale alguien. Vamos. ¿Qué dicen por acá? Mex, su directo ha hecho que vuelva a las... Espero no me insulte porque soy algo bot. No, pues no. ¿Quién te va a insultar? Al contrario, pues... Si te matan, pues... Tú nada más a pechuga. Y ya. Vale. ¿No hay nadie? Vale, aquí están los hornos chambeando, ¿eh? Lástima que no tengo material. Es que no puedo poner bien mis hornos. Porque si ya tuviera bastantes hornos y todo eso, pues sí. Pero bueno. Vale. ¿Qué dijiste? ¿Qué dice? ¿Dejaste abandonada a Vicky y al Kevin? ¿Dónde eran esos? Ah, el Kevin era de... No era del juego este de... ¿Cómo se llama este? Ay, de Oxid, ¿no? ¿Oxid? El Kevin era un niño que me acuerdo que me hablaba el Kevin. ¡Kevin! Lo traté de buscar, me acuerdo, pero ya nunca lo encontré el Kevin. Ahora sí que nunca lo encontré. Vale, iba un bot. Vamos a buscar una base. Me gustaría una base de unos rusos. A ver si lo puedo matar a alguien. Le campeamos tantito. Y a ver si me puedo equipar algo, ¿no? Es que sí se podría. La cosa es que no tengo ni para volar. Big Shock. Mex, tú haces tus miniaturas. Están good. Ah, sí, yo las hago. A veces le echo más ganitas y me quedo ahí un rato. Pero... Ojo, aquí. Están haciéndose está domando animales. Hola, carnal. Lo siento. Tú, aléjate. Vale, buenísima. La escopeta, una soil. Vale. Esto es lo que necesitamos, chicos. Agarrar gente random. No. Hasta parece inmortal, brother. Nice. No, no tiene ni gasolina. Vámonos. Bueno, ese carnal igual es friendly, pero tengo que matar, chicos. Sorry. Lo siento mucho. Pero es así. Más divertido. Es más divertido. Mex, ¿qué más dice por acá? Vika, mejor juega un team cuando hagas directo. Sí, puede ser. Ahora que jugamos en team, como vamos a ir varios, ya ahora sí, ya sabiendo quiénes son mi team, hacemos el directo y ahora sí ya es matar a todos, ¿no? Y es muy probable que, bueno, también tengamos mucha gente que vaya por nosotros, ¿vale? Y que es así, ¿va? Entonces, más que nada es así el show.
Vale. Y todo tranquilo. Pues ya tengo materiales, ¿eh? De la vueltecita que nos dimos. Mex, una vez un compañero me traicionó, o sea, yo me fui a mimir y el más se fue a regalar mi base. Puso todos mis cofres en el primer piso y cuando vi lo que hizo él mismo y después lo eliminé, fax. Sí. No, imagínate, lo bueno que era más así, pero no sé, ¿qué tal si vendió la base por tickets? Dijo, vendo base, 50 tickets de comercio. Y vendió tu base, imagínate. No, manche. ¿Qué dice el Nico? Eso fue agrede porque ellos estaban mirando el directo y fueron a molestarse. Sí, ya les hubiera querido que me llegaran así normal, a ver si es cierto, ¿no? Digo, tampoco soy pro, pero la neta, puedo matar uno que otro. Ya los quisiera ver, ya los quisiera ver. Pero bueno. Vamos a matar a este bot. Miren, dejé mi motocicleta, mi bicicleta allá. La cosa es que me da flojera ir hasta allá por ella. A ver. No, así está lejos. Ahí que se quede. ¿Qué dice? Que Mex aún sigue el modo nostalgia o ya lo quitaron. No, pues sí sigue el modo nostalgia, nada más que salen de manera random los server. Creo que nada más salen ciertas temporadas. De repente los ponen, de repente los quitan y todo eso. ¿Qué dice el Kevin y tu chalán? Y Vicky, las tres patas, jajas, de Sono Te Fueres o algo así. Sí. ¡Ah, el Kevin! Ya me acordé, sí es cierto. Yo pensé que era... Es que había un Kevin que también se llamaba del juego de Oxid. ¿No se acuerdan que un día subí Oxid? Y había un niño que me habló por el chat del juego. Que le digo, oye, ¿y tú cómo te llamas? Y dice, yo me llamo Kevin. Acá su vocecita. Y no, me dio una pinche ternura. Y después me sacó el juego, nos cambió de servidor y ya no pude. Y yo me acordaba de ese Kevin. Pero sí, ese Kevin y Vicky es de la de Sons of the Forest, que eran mis compañeros. El Kevin, pues, es el bot que te ayuda a medio farmear y recolectar árboles. Ahorita no sé ni cómo está ese juego, pero es que la neta, el Sons of the Forest es como para jugarlo con un team, con personas, y entre todos acá, pues, ir platicando, ir acá enfrentándote en las cuevas a los enemigos. Neta, está chido. Ahí sí está chido. Brian Oliva, Mex, el siguiente server crea el Pegaso y úsalo para moverte. Es que no sé, la neta no prometo nada y no sé, la neta no, Pegasos no, no, no va con parte de mí. Prefiero ir a Patín del Diablo, enfrentarme a gente con que me caigan, yo así le brinco, hijo de su madre. Y así sería mi experiencia de juego. El Pegaso... no sé, es algo que no me agrada, no me termina de convencer. Y la neta no creo hacérmelo. La neta no creo hacérmelo. O sea, por desgracia no creo hacerme el Pegaso. A veces lo pienso, pero no. Cuando ya me lo voy a hacer o ya me quiero meter en un tutorial para aprenderlo a hacer, ya no quiero. Ya no quiero. Ya me desvié, miren esta base. Cimiento. Ah, no, sí tiene cimiento de metal. ¿Quién vive aquí? Hola, carnal, se te salió la cabeza. ¿Cómo se llama? Musor 21. Ah, pero ya tiene full steel esta. Bueno, más que nada las paredes. Tiene ahí hornitos. Aquí tiene sus cofres. Es probable que la entrada sea por aquí, da la vuelta. Y el gabinete está hasta acá. En este está el gabinete, miren. Aquí. Y aquí tiene un refri, un closet y su gabinete dentro. Pero pues nada, esa hay que darle. ¡Ah! Oh, aquí ya me dejó esto. Vamos a recogerlo, ¿no? Gracias, brother. Se te olvidó recoger tus plantitas. Yo me las llevo. Vale. ¿Qué dice, bro? A mí no me mates, yo no te molesto. No, pues es que ya tengo que matar a todos. Ese Ben está ahí. Porque igual luego hay gente fuera y no. Mejor matamos a todos y ya. De hecho, yo les recomendaría que mejor, si de por sí, pues digo, si este no es su server, mejor háganse, vayan a un server normal de ustedes. Y ya yo mejor me enfrento a la gente que es de este server, que no sabe ni qué onda. Y así es más random los PvP, se ve pues, más natural todo el rollo, ¿no? Porque así estar ahí, así, no, está chungo. Está difícil, la neta, pero me entiendan. Trato de, bueno, de estar ahí, pero... Pero bueno, me traigo mi sándwich.
¿La vas a hacer de pedo o qué? Mátame, no me importa, mátame. Mátame. Nah, ni me voy a ir, te recoge tu loot, no me interesa. No le cuentan los disparos de salvaje tampoco. Vámonos. Ya se me rompió el SMG, chicos. Los últimos 12 disparos ya valieron. ¡Corran! ¡Corran! Vale, tenemos para hacernos famas. Tengo en la base. La cosa es me falta el steel. Con famitas podemos armarla. Me voy a hacer la patineta, yo creo. Esa sí la voy a hacer porque me va a costar trabajo subirme a las bases. Esta ya la tiramos. A ver, me estoy desviando, es para acá. ¿Qué dice? Mex, talentos de velocidad tienes. No, tengo nada más uno que se llama Light. Que te da velocidad cuando no tienes... Oh, miren, una SMG buenísima. Y creo que la regué porque tiré el arma y tenía mira, ¿no? Bueno, es posible que así iba a romper esa mira. Vale. No tengo balas. Tengo 4. Entonces, el de velocidad está el de run, pero la neta no me lo equipé. Prefiero ese esos dos de físico que gasto en el run. Mejor metérselos otra cosa. Creo que es más eficiente que nada más correr. Digo, correr te da un poquito más de velocidad y todo ese rollo, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Ese crazy! Saludos, Dark Cloud. Alejandro, creo que te llamas. No sé si me recuerde. Te mando un saludo. Muchísimas gracias por tu donación, hermanito. Sí, fueron grandes noches. La salvamos. Ojo. Ojo, ¿eh? Creo que este es de mis friendlies, ¿eh? O sea, más se parecía al skin. Ah, sí, ya lo vi. Cámara salvaje. Cámara. Gástate tu Space Maker, órale. Vale, buenísima. Ahí vienen hielos. Ya te vi que vienes ahí derecho. Está talando un árbol. ¡Ajá! Bueno, este ya no lo bate. No, pero ese que mató es de los que andaban allá, ¿no? Trae, sí, su arma. Vale. Vámonos a Harbor. Vámonos a Harbor. A ver, ¿qué agarramos por acá? Ah, miren, ¿saben qué? Vamos a checar porque no he ido a checarme esto, lo de la tarjeta aquí en Harbor, entonces vamos a chequear. Bueno, al menos al principio, que muchos no sabían cómo era el server, que no, o sea, que no lo había pasado, nos aventamos unos buenos PvPs con gente que no conocíamos, entonces estuvo bien, ¿no? Ya ahorita ya algunos que he matado, digo, bueno, tampoco los voy a lootear porque digo, no. No me interesa su loot. Pero bueno. Digo, a menos que mate a alguien de plano completamente desapercibido, pues sí. Vale. Vamos. Vamos aquí a la moradita a ver si de casualidad hay algo. Pero bueno. ¿Qué dice? Lo bueno que ya está nerfeado. ¿Cuál? Mex, los dentos de velocidad que tienes. Ah, de velocidad te digo que nada más es el Light, que es el único que tengo. Juan Antonio Sinfuentes Chávez dice, es el problema de estar en directo con la gente que quiere salir y estar, prefiero mejor. Sí, o sea, realmente yo lo que les recomiendo, digo, para que se disfrute más el server, yo pueda jugar más
tranquilo, fluido. Es no entren al server, o sea, mejor pues vean yo cómo ahí voy avanzando, peleándome con la gente random, que es así realmente cuando uno juega, siempre juega de manera random con todos. Nadie sabe qué onda, entonces así es como salen las jugadas, pero cuando ya la gente sabe qué estás haciendo y todo eso, pues ya pues pasa esto, ¿no? Pero bueno, pero lo bueno que yo pues les digo, no me interesan los servers. Siempre entro de a lo que salga y si ya el server está muerto, aburrido o me redea, pues ya me cambio y empiezo de nuevo. A ver si hay cosas, esperemos que haya cosillas. Y nice, pero bueno, vale, hay caja de esas medias militares. Nice. ¡Ojo! Tenemos TNT, muchachos. Vale, nice. Nice. Uy, cannon. Vale, vámonos porque capaz que voy a morir, ¿eh? ¡Uy, córrele! La radiación nos mata. La radiación nos mata. Vale, vámonos, vámonos. Lo bueno que tengo un minutito de delay. Me da chance de hacer cosillas. De buscar diferentes formas para huir. Entonces, pues nice. Vale, vale, vámonos. Le voy a entrar por acá porque allá me van a matar. Por si alguien se entera que salí de aquel lado. Así que me la voy a entrar así, miren. Nadando. Como... Vale, todavía creo que al parecer... A ver, déjenme adelanto. ¿Hasta dónde va? Vale, nice. Creo que sí la chispamos, ¿eh? Nice. Que dice, hola, te sigo desde Mission Evo y ahora quiero empezar a jugar ¿consejos me das? Pues bueno, consejos, no te agüites porque si eres nuevo, te vas a enfrentar a gente que ya está muy avanzada en este juego. Y avanzada me refiero, no nada más en su habilidad de disparar, sino, muy importante, en los talentos. O sea, esa es la situación, ¿vale? Entonces... Pues es lo que yo te puedo recomendar. Vale, que eso. Me preocupa llegar a la base, ¿eh? O sea, obviamente no saben que ya voy por ahí. A ver. Que la cosa es que no la tengo tan pegada. Es como no tengo arma de largo alcance. No puedo defenderme, ¿no? Tanto. Pero bueno, vamos a ver si se arma. Esperemos que sí. Uy, no, tengo gente campeando mi base. Esto va a estar chungo, ¿eh? Va a estar chungo. Mírenlo, este está aquí abajo. Ojito. Vale. Esos se andan buscando. Pues su madre, a ver si llego, Corre, Mex. Métele pata, Mex. Si llegamos, Mex. ¡Córrele, Max! ¡Si llegamos! ¡La hicimos! ¡La hicimos! ¡La hicimos! ¡Muy bien! ¡Logramos chisparla! ¡Nice! Vale, pues bueno, vamos a colocar esta canon aquí. La mera verdad, vamos a dejarla aquí. Que se ve si me hago otra base, o sea que pues, vamos a gastarla, ¿no? Tenemos ya TNT. Eso está muy bueno. Logramos meter estos barrel, escopetas, esto, vale, vamos a dejar esto por acá, y esto es para reciclar, miren, estas cosas no creo usarlas, lo de energía, y entonces se las reciclas y te sacas acá bastante steel de ahí. Dejamos la tarjeta, ya por fin trajimos algo de comida, así que vamos a guardar aquí esto, nice, y buenísima, vamos a dejar esto acá, miren, uy,
Ya se llenó esto, ¿eh? Hay cosas que tengo de basurita que la neta no voy a ocupar. Vale. Tarjeta... No. Vamos a hacer este más... Una SMG necesito. Esta, mira. Me la voy a llevar. Vámonos, me la llevo esta. Ahora sí, vámonos a Bomb Shelter. Vamos a checar la tarjeta ya. Bueno, se me cayeron 18 de Steel, pero es poquito. Digo, de Spear. ¿Qué dice por acá? Denver RP. Hola, te sigo desde ya, Cielo Limos. Max, ¿qué opinas sobre los pros, jaja, con Carro Raid? Pues mira, pues es que el juego tiene esas cosas implementadas. Es normal como el Pegaso y eso. Pues ya está implementado. Digo, no es trampa ni nada que lo usen, porque puesto que ya está. El juego permite eso. El problema es de que, pues sí, la experiencia de juego pues ya se ve muy afectada por todas esas cosas. Y más que nada porque, pues digo, antes los radios pues eran así a puras bombas a patín. Y ahora pues sí, ya el carro, pues nada más esperas un momento de que se distraigan y ¡fum! Lo pones y de volada wipeas una base. En menos de un minuto puedes bajar una base con puros rockets. Entonces, digo, el chiste es agarrar a la gente dormida, ¿no? Y no, ni cuenta se dan. Cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, ya te perforan casi toda media base. Entonces, pero bueno, pues así está el juego ya. O sea, obliga a que uno tenga que estar pegado, por desgracia. Y que nadie, no te descuides ni un minuto porque valiste. Por lo menos antes, con las bases que te iban dando bombas, tenías chance de respuesta como de unos 3 minutos, 5 minutitos en lo que te llegaba la notificación o alguien le avisaba, amigo, nos están raideando. Entonces uno entraba y se iban conectando los otros modorros y así, ¿no? Ahora no. Ahora ya, si se queda uno cuidando y no avisa rápido, de volada le wipean la base. Pero bueno, pero es que así está el juego. O sea, no se puede hacer otra cosa más que adaptarse a lo que está y simplemente disfrutar lo que hay. Y por desgracia, pues es eso. Por decir, yo cuando yo te juego una legión y usaron el carro, pues está bien, raideas, pero la neta se pierde esa emoción de raidear a bombas. La neta, las bombas es otra onda. Está muy chido raidear así con bombas. Entonces prácticamente pues bueno. Bueno, yo creo que me voy porque tengo gente aquí afuera. No tiene caso estar aquí. Vámonos a... Acá, Airport. Vámonos. Entonces así. Mex, ¿cómo haces esa pólvora con discos? ¿Con discos? No me acuerdo. ¿Cuál pólvora con discos? Estoy medio perdido. ¿O te refieres que luego a veces voy haciendo discos cuando no quiero que se haga todo el pólvora? Ah, ya te entendí. ¿Te estás refiriendo a que a veces hago discos para que no se haga la pólvora cuando... algo así? Bueno, los discos se hacen... Tienes que comprar el disco. Te lo venden con tickets. Y ese te sirve como... Ahora sí que como se tarda en hacer, te sirve para poder hacer cosas en el inventario geekcrafteando y liberar tu espacio de tu mochila para llevarte más cosas cuando haces un raideo. Se recomienda mucho. ¿Qué dice por acá? JZ79MX. Ese juego está muerto. No hay tanta competencia ni jugadores. Sí, la neta, sí, yo estoy viendo que ya está todo muerto el server. Miren. Por más que trato de buscar gente, aquí ni siquiera hay peña. Ah, aquí hay alguien, mírenlo. Pero nada más tengo 10 balas. ¡Ay, buenísima! ¡Ah, es el Morty! ¡Morty! Hiciste que me gastara mis 10 balas, salvaje. Hizo que me gastara mis 10 balas de mi SMG. Ya no tengo balas del SMG. Oye, pero ya vieron como sí pego, ¿no? Dice el Morty. Es que no pegas. No, yo siento que sí pego chido, Morty. Te di un hecho, te bajé 100 de vida. Bueno, igual era el del talento del... Del Dishark, que una bala pega el doble. Creo que por eso te pegué 100. ¿No? Bueno, que también te apunta a la cabeza. Vale. Pues creo que el tanque ya se lo hicieron, ¿no? Ah, no, se lo están haciendo. O hay alguien ahí en el tanque. Vale, vamos a la base, ¿no? Primero... dejamos aquí en este saco. Aquí. Voy a dejarle SMG. Me traigo 100 balas. Y vamos a ver qué están haciendo en el tanque esa peña. Vale, de una, ¿eh?
Bueno, tengo que esperar el cooldown. Tengo cooldown de 40 segundos, no me la creo. ¿Qué dice? Lástima, el juego no piensa por la gente. Sí, lo que pasa que, pues bueno, tienen que ver ellos sacar feria. Al fin y al cabo es negocio. Toda empresa siempre va a ver su propio beneficio. Buscar hasta donde se pueda en los límites de sacarle dinero a la gente. Pero sí, este juego es pay to winero. Tienen que meterle buena feria a este juego si quieren de alguna manera, pues, competir con los que ya están. Ese es el tema, ¿no? Digo, la única forma que está parejo es en los nostalgia. Ahí sí no hay nada de eso. Pero hay poquitos nostalgia. Obviamente los del juego no van a meter puros nostalgia y quitar todo lo demás porque ¿qué generan? ¿Sí me entienden? Entonces, no. Los nostalgia por eso no los dejan. Porque la peña, pues obviamente... No, y aparte hay algo. O sea, la gente le ha metido mucho, mucho dinero al juego. Entonces, imagínense qué caos sería de los que ya le han metido mucha lana y eso. Es Alejandro que dice, suerte en el directo, Mex. Espero pronto darte por ahí un gusto, con gusto. Saluditos. Cuídense, gente. Vale, Alejandro, cuídate. Un abrazo, hermano. A ver si luego nos vemos jugando Sons of the Forest o un Raz por ahí, ¿no? Estará bueno. Vale, a ver. Voy a llevarme nada más unas balas. Digo, ¿me puedo llevar 100 nada más? Bueno, lo que tengo cooldown, ¿no? Voy haciendo más balitas. Lo que me salga de balas, ahí. Vale, pues quiero ver en el aeropuerto porque había gente disparando. Espero que sea gente random. Que no sea de los que ahorita están. Y así, ¿no? ¿Qué dice el Morty? Vale, me llevo estas balitas. Quiero ir a ver el tanque, a ver qué, porque vi como que movimiento ahí. Me interesa ir a dar lata ahí. Igual le podemos sacar una armita. ¿No? ¿Qué horas son? Van a dar las 4. Bueno, yo creo que nada más estamos un rato más, muchachos. Ya de por sí en este server ya no me voy a quedar. Mañana arranco server normales, traigo videos ya normales esta semanita. Y voy a ir organizando el tema de los que están con colaboración. Y me voy a organizar mejor eso. Y ya no sé si mañana ya tenga los nombres de toda la gente. Voy a meterme al YouTube, cómo está ahorita la gente que está ahorita ya con su colaboración. Y mañana voy a hacer, bueno, hoy yo creo que hoy, ahorita que voy a cerrar directo un ratito, voy a empezar a hacer la lista de una vez. Y ya todos esos los meto en papelitos y los meto a la tómbola. Y ya, los que salgan. Y ya de ahí voy a elegir algunos. Los que no jueguen, no pasa nada. Simplemente gracias por estar unidos como colaboradores. Y de ahí me recorro al que sigue. Y voy a juntar a 9 personas, conmigo 10, para que hagamos el team, ¿vale? Y empezamos en la semana... Sí, mejor así. Empezamos en la semana con los colaboradores. ¿Les late? Mejor así. Y y es más, puedo hacer directo con ellos. Ya con mucha gente, pues ya entre varios, obviamente. Nada más que eso sí, si vamos a hacer la base grande, yo no voy a meterme tanto a la base. Porque la gente va a ver cómo está la base y todo el rollo. No. Yo voy a vivir en un cubito al lado de esa base grande. Me voy a hacer un 2x2 de metal y ahí voy a vivir, aunque nada más tenga ahí un kit así. Realmente casi yo ni me voy a meter en la base. Ellos se van a encargar de la base. Ellos. En la base grande. Yo nada más voy a estar ahí. Pues ¿cómo se dice? Pues ahí como que de chill. Vale, vámonos al tanque. Porque creo que se lo están haciendo. Vamos a dar lata, ¿vale? Así que aquí había una SMG, me la voy a llevar y vamos. Ese Juan Pablo Gómez, muchísimas gracias, hermanito, te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu donación, carnal. Se te aprecia y que Dios te lo multiplique un chingo. Vamos, creo que están haciendo el tanque, ojalá. Vamos a hacer counter con estas balitas, bueno, son 70, ¿no? Tengo un minuto para entrar. Observar y ver si puedo llegarle a alguien. ¿Les late? Vamos. Vamos. No, no, no se lo están haciendo. ¿Me está disparando el bot? A ver. No, simplemente es gente que está en la tarjeta, creo.
ver, vamos. Pensé que se lo estaban haciendo, pero no. A ver. O es gente que estaba en la tarjeta, más bien. Pero bueno, voy a ver si no me mata el tanque. Uno que va dando la vuelta, ¿eh? Hola. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda tarjeteando? Amigos. No. Si estaba alguien, ya se fue. Si alguien estaba aquí, ya se fue. Uy, hay cosillas, ¿eh? La morada. Vale, vamos a morir por radiación. Vamos a tirar las balas. Me llevo al SMG. Voy a morir por radiación. A ver, la azul. Vale, no. Vale, entonces así le vamos a hacer. ¿Les late? Le vamos a hacer así. Vamos a hacer la rifa con los que están, con los que lo voy a escuchar están. Deja, es más, voy a checar cuántos hay ahorita. A ver, me voy a meter aquí de una vez al YouTube. Déjame, voy a ver, me voy a estudio, membresías. Miren, ahorita habemos, ¿cuántos tengo? 65 colaboradores, ¿vale? Está el Morty, Lunático, Roger, Luis, Fabián, K Gaming, Daniel Rodríguez, Justin. Bueno, todos estos que salen ahorita los voy a meter en papelitos. Y yo creo que ahorita me voy a poner eso, a hacer esa tarea. Me voy a poner a escribir los nombres de todos, ¿vale? Y los voy a registrar. Y di una vez, si mañana sale server o pasa, obviamente pues tienen que tener tiempo de jugar esta semana. Esa es la cosa. Si no, si saben que no van a tener tiempo, que me dijeran, ¿sabes qué, Mex? La neta, pues mira, ¿para qué le hacemos al cuento? Yo no voy a poder jugar porque pues tengo que trabajar y cosas así. Pues entonces mejor cedan su lugar, ¿no? O sea, pueden ceder su lugar. Y de esa manera, pues ya bueno, puede ser su lugar y de esa manera pues ya lo ocupamos para alguien que sí progrese en el server, para avanzar en el server, ¿vale? Eso lo podríamos hacer, pero necesito que me echen la mano, que me digan. O sea, puedan hacer eso, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Qué dice Enrique? Te rifaste macizo con estos directos, saliste de la rutina y jalaste más gente. Sí, estuvo muy bien, Enrique, gracias, ¿no? Y fue gracias por todos ustedes que siempre me están apoyando. Fue un fin de semana muy, muy bueno. Pero entonces el plan va a ser así, ¿vale? Vamos, vamos a hacer así. ¿Qué dice? Quiero salir de una de tus series en un video. Bueno, esperemos si eres colaborador. Bueno, no, creo que no eres. Que sales ahí. Si no, pues nos vemos en el server donde estemos. Por ahí, como enemigos, nos podemos ver, ¿vale? Bueno, para matarnos. Pero sí, aún así te mando un saludazo hasta Chile, hermanito. Nacho, te mando un saludazo, hermanito. Qué bueno que andas por acá. Dice, ¿qué dice José Game? ¿En serio? ¿Peor que Ecuador? Ya van tres ciudades quemadas. Bueno, no sé qué es lo que esté pasando. Ando perdido de las noticias, pero aún así, pues espero que la gente esté bien. ¿Qué dice Jonathan? Desinstalé las 5 veces esta semana porque los hits nomás no me cuentan. Lo malo que la gente, porque no le cuentan, pero vuelvo a instalar porque soy masoquista. Te gusta el dolor, Jonathan. Pues es que está chido, pero el tema es ese. Nada más busca bien la región que te corresponda. Y de esa manera, pues igual ya puedes ahí como que, pues no sé, pues darle el server que más se te acomode. Pero recomendaciones, juega con wifi, no juegues con datos y así, ¿no? Y también la región, o sea, procura estar en, si vives, no sé, cerca de Estados Unidos, pues Estados Unidos, si vives cerca de Brasil, pues Brasil. Y así, procura no tener llamada de fondo, o sea, que no uses el juego y aparte estés en Discord o en llamada, porque eso también te jala muchos datos. También puede ser una, ¿no? Pero bueno. ¿Ya me están raideando? Ah, un saco de dormir, el de allá de ese. Bueno, pues bueno, vamos a hacer eso, muchachos. Yo creo que ya por acá iremos dejando esto. Estuvo muy chido, digo, lástima de lo que pasó hace rato, pero aún así estuvo muy bien. Voy a empezarme a hacer la lista entonces al ratito de todos los colaboradores que ahorita están, que son como 60 y tantos.
Y voy a hacer un videito, yo creo, con los ganadores. Y voy a poner 10 de los ganadores y otros 10 que van a ir después, que son los comodines, en todo caso que alguno de los que fueron elegidos no puedan entrar. ¿Sí me entienden? Aún así voy a explicar bien la mecánica, cómo va a ser. Y ya ellos, yo les voy a mandar un mensajito, o no sé, les voy a poner ahí, a ver si ahorita me pongo de una vez ya a hacer el Discord. Me van a mandar un mensajito al Discord y me van a... Bueno, les voy a pedir algunas cositas de su cuenta de YouTube. Así que tengan bien esa cuenta de YouTube, no le cambien el nombre. Porque obviamente si cambian el nombre, pues ya, lástima. Yo voy a buscar el nombre de la persona que es y como sea, ya los tengo registrados, ¿vale? Entonces, de hecho voy a meterme a su cuenta directamente de YouTube de cada uno de ustedes. Voy a tomar unos datos ahí de alguno de ustedes para más o menos identificarlos bien. Y de esa manera no haya un conflicto, ¿no? De que este no era, que sí era y todo ese rollo, ¿va? Entonces, pues así le podremos hacer. Pues ahí voy a dejar mis bases, a ver cuánto duran. Y digo, si alguien viene a raidearlas, pues que las venga a raidear, ¿no? Bueno, este se cae en 7 horas, no tiene mucho metal. Y nice, ahí tiene cosillas, miren. Si las quieren raidear ustedes y se van a quedar en este server, pues ahí raidearlas, ¿vale? Y a ver, vámonos a la otra base que está acá en Bomb Shelter para que más o menos vean qué es lo que hay. ¿Qué dice Per 591? Jonathan, debe ser que estás jugando en región equivocada. Ah, ok, sí. ¿Crees que sea mejor survival este juego de Android? A ver, no te entiendo. ¿Crees que sea el mejor survival este juego de Android? Pues mira, es que depende cómo lo veas. Pues en sí para gustos hay, no sé. Pero bueno, hay gente que le gusta más como el PvE. Misiones, juegos de misiones. Estilo Life After. Que sí también hay PvP, pero no, la neta este sí mete mejor el PvP. De hecho aquí este juego es PvP. PvE... está, pero no es así como que hay. O sea, la neta, pues tienes ahí tu tanque, tu helicóptero. Creo que todavía el Mission Evo con el Kane y digo, el helicóptero eran grandes retos en Mission Evo. O sea, el PvE ahí estaba, puta, estaba durísimo, ¿no? Aquí nada más es con que le agarres a hacerte el tanque y eso ya está. Bueno, también el Kane allá te lo hacías bien, pero estaba muy logrado, allá me gustaba. Pero bueno, en tema de supervivencia, no es el juego. Este es más que nada es tipo Rus. Yo un survival lo considero más survival cuando tienes muchas cualidades como, no sé, DayZ, ¿no? Que tienes que vivir por la comida. Esos juegos se basan de supervivencia súper chidos. Pero bueno, tiene lo suyo el As también. Nada más que el tema sí es que es Peiti Winero. No voy a decir que no. José GameMex, ¿cómo puedo ser colaborador? Bueno, en el YouTube, en el video ahorita que estás viendo, abajito aparece un botón que dice unirse. Ahí. Ese es el botón para unirse como colaboradores, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí les voy a dejar mi base. Digo, los que no creo que la quieran raidear, pues obviamente están de Steel. Y realmente el server ya está, pues se siente todo muerto. Si se dan cuenta, está todo tranquilo el server. No se ve gente muriendo. Hace rato los de la acción, pues más bien éramos nosotros. Entonces, entonces es eso, ¿no? Pero bueno, aún así les digo, voy a empezar a hacer la lista para ya jugar esta semana, porque ya tengo que empezar esta semana a jugar con los que vayamos a jugar, que son colaboradores, y ya empezamos. Y no sé, o sea, sería un bloody para que sea rápido. Y después de ahí nos echamos otro así con la gente. Y después veo si me echo uno ahora yo un server en solitario. Y después otra vez con gente. Y así le vamos haciendo, ¿vale? Que será muy bueno para tener esa dinámica de jugar más con suscriptores. Porque, pues sí, ya llevo últimamente no jugando con nadie. Me he aventado varios servers de soldado, solito. Y por ahora que ahí siempre juego pues con gente que conozco, ¿no? O sea, ya ven con Linro y Mika y eso. Pero la verdad también necesito jugar con mis suscriptores. Y bueno, hoy, pues bueno, muchachos, les mando un saludazo a todos los que hoy estuvieron aquí en el server. Chido, los que estuvieron bien, buena onda, un abrazo también enorme. Yo sé que no era su intención ni nada, pero pasa que yo no puedo andar tan friendly y siempre todos los servers saludando a todos acá y salir como si estuviera en un juego así que no te matan. No, aquí es de matar y así es. Pero por desgracia, ya cuando vuelva a jugar solito,
ya no voy a poder andar así. Ya voy a tener que matar a todo, a diestra y a siniestra. Si hay gente afuera y que sé que me están esperando, simplemente me cambio de base y me ando así exonerando. Y así es como lo voy a hacer. Pero no estuvo tan malo. Lejos de eso, no estuvo tan malo. Ya cuando llegue que me quiera hacer el tanque, lo voy a hacer offline mejor. No lo voy a hacer online. Y grabo mejor la escena por si llegara a salir algo random y ya se lo subo en videito. ¿Y qué, muchachos? Ya ven que pues en directo no hicimos el tanque, pero aquí está el videito del tanque por si lo quieren ver. Y mejor se lo subo así. Sí. Hay que ver como que las estrategias, acomodar más o menos el rol, cómo se pueda hacer. Porque obviamente este juego pues es complicado en móvil porque los servers son muy limitados y la gente te encuentra rapidísimo. Tendría que tomar algunas medidas de esconder el mapa, de tapar, de buscarme una, no sé, algo que tapara donde la gente va muriendo, ¿no? Para que cada que mate a alguien ni siquiera sepa el nombre de la persona, o que a veces así te pueden encontrar. Pero bueno, muchas cosas que hay que estar viendo. ¿Qué dice Enrique? No te preocupes por lo que pasó con el Dan, carnal. Esa gente no puede echar a perder los tres directazos que te va a traer. No. Fue maravilloso. Estos tres directos, sinceramente, yo estoy feliz. Me voy feliz de este fin de semana. Que de por sí no me lo pensaba jugar todo el server. Ya les había anticipado. Y les dije, este server voy a estar hasta donde esté bien. Si se dan cuenta, ahorita el server está muerto. Nada más es por la gente que estamos, pero ya está muerto el server. Entonces, ni caso para quedarnos. O sea, nada más le estamos haciendo el cuento, ¿vale? Entonces, es por eso que no hay problema, muchachos. Pero en todas formas, les digo, vamos a hacer eso de la rifa esa, de todos los colaboradores. Y de esa manera, pues bueno, le podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo ven? De hecho, pues eso nos va a dar ahorita la oportunidad de jugar más tiempo con ustedes. ¿Qué dice por acá? Cortes online. Estoy en Brasil persiguiéndote. No. Estoy en Europa. Sí, son Europa. Saludos, bro, desde Perú. Ya llegué el Pepe. ¿Qué onda, Pepe? Saludazos, Josh, José. Saludazos, el Morty. Ok, recién llegué. No, ya nos vamos, Nexo. Ya nos vamos. De hecho, qué mejor para que también tengan chance hoy dominguito de hacer cosillas ahí que tengan ustedes que hacer. No sé, preparar sus cosas para mañana, si van a la escuela, si van a trabajar y todo ese rollo. ¿Cuándo sale el tercer episodio de DayZ? Híjole, José, por desgracia, esa serie ya se canceló porque, bueno, es que yo tenía mi personaje, pero en el mapa que estaba, en el servidor, lo reiniciaron y me movieron de todo donde yo estaba y valió gorro. Y ya ahorita como reinstalé la computadora, todo por el hackeo que me pasó y todo eso, tuve que borrar el... ¿Cómo se llama? Bueno, borré el DayZ, lo volví a instalar, pero ya no instalé todos los mods. Eran como... Sí, imagínate, los puros mods de DayZ que se me instalaron eran 100 gigas de puro mod. Dije, nah, vamos a la fregada, son un chingo, mejor me juego un vanilla. Pero bueno, aún así estuvo muy bien. ¿Qué dice el Morty? Si ocupas Legión, me dices, te presto la mía, te la paso al líder y cuando acabes con tus dinámicas me la regresas. Vale, Morty, me parece muy bien, podría ser una muy buena idea. Así ya la gente se une a la Legión y ya después te la regreso, Morty. Me parece muy bien, sí te tomo la palabra, hermano. Si me la prestas, estará genial. De todas formas, si tú llegaras a ganar, que llegaras a salir de surtudo por ahí y que te tocara, pues tú ya te quedas la Legión y ya nomás yo me integro a tu Legión. Así podría ser. Pero bueno, pues bueno, así le vamos a hacer, muchachos. Ahí dejo mis basecitas. Pues tienen algo de loot. Bueno, no vale la pena raidearlas. Es más, ahí le voy a dejar materiales. Para que aguanten. Esta aguanta 50 horas. Por si se llegaran a quedar. Pero la neta, el server ya está muerto, ¿eh? O sea, yo sí lo veo ya muy, muy muerto. Miren, aquí tenemos bastante gente. Míralo. Cálmate. Se pone salvaje este, ¿eh? Vale, entonces, así sería como que el show, ¿vale, muchachos? Cuídense mucho. Tengan un excelente domingo. Les agradezco a todos los colaboradores que tuvimos en estos tres días, que fueron cerca de 50. También a todos los que, de manera, se puede decir que solidaria, me hicieron una colaboración donándome algo. De veras, un abrazo enorme. No saben cuánto me ayudan. Gracias a todos los que estuvieron, porque también, quieran o no, las vistas, los likes, todo eso me ayuda bastante en cuestión a YouTube, porque pues, recomienda más mis videos y vamos a ir avanzando poco a poquito. Pero vamos a echarle ganas, chicos. Vamos a echarle ganitas. Creo que va a ser muy divertido jugar ahora con suscriptores esta semanita. Lo vamos a hacer igual en directo. Eso sí,
Las personitas que se van a estar en la base se van a tener que organizar. No quiero que se vayan a andar peleando por el amor de Dios. Que algo no. ¡Ay, que este agarra las cosas! No sé, voy a poner, yo creo que algunas reglas. De que, como obviamente nadie se conoce, pues hay gente muy desordenada que guarda las cosas donde no deben de ser. Y bueno, tenemos que poner eso, porque esas personitas que no sigan las reglas, obviamente el loot siempre va a ser abierto para todos, pero las personas que no sigan las reglas, pues yo creo que sí van a tener que salir de la legión. O sea, el chiste es de que todos nos la pasemos bien, que jueguen lo mejor que se pueda, no importa si sean gente nuevecita que no sepa jugar, no importa, lo que no queremos es andar, nada, que por tu culpa, nada, pues la culpa de quien sea, porque todo es la calabaceamos algunas veces. Entonces eso sería así. ¿Qué dice Mex? ¿Ya te vas a ruso? Todavía no. No, yo hoy ya no creo hacer directo. Ya ahorita ya con esto que hicimos hoy, ya fueron algunas horitas. Es más que suficiente. Ya ahorita me voy a apurar mejor a sacar la lista de las personas que voy a meter para la próxima serie. De hecho, ahorita voy a empezar a meterme aquí al YouTube. A sacar todos los colaboradores que tengo. Son 65 los que conté aproximadamente. Entonces todos estos 65 los voy a meter. Y 9 de ellos van a ser los que voy a elegir para esta semana. Y acabando, tal vez me habito un server solo, voy a ver. O de una vez arranque con otros 9. Y así le voy a ir haciendo, ¿va? Pero bueno, vamos a poner reglas, obviamente. Para que haya armonía. Porque obviamente no nos vamos a conocer. Pues más que nada reglas de cómo se juega en Legión. De que, pues bueno, cada quien que tenga por lo menos su cofrecito. Si es que se le va a poner como que un cofre a cada quien específico para que guarde nada más su arma, su armadura y unas balas. Nada de que, yo me tengo mis 8 armas y mis 4 armaduras que yo solito me... No, no, no. Todo es para la base primero y ya todos tienen derecho a una base y todo lo que se dé es para la base. O sea, no es para uno. Si uno es muy bueno y saca 30 armas, pues no por eso él va a tener 30 armas, sino las va a meter a la base, aunque uno sea manco. Pues a veces es así. Es así, como un equipo, todos de alguna manera pues hacen a su aporte como se pueda. En farmeo igual, pues los que quieran farmear, pues por lo menos sí una pequeña cuota diaria, no sé, para que se levante la base, porque unos no van a querer farmear, unos no van a querer jugar. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo sale. Sabemos que siempre es complicado porque es complicado que nos adaptemos, puesto que no nos conocemos. Por si yo cuando jugaba con Linroy, ya sabemos cómo jugar. Ya Linroy ya sabe que cuando vamos a raidear una base y con los que jugamos, llegamos y si vemos loot en una base, nosotros como estamos grabando, pues tienen que dejar ver el loot para que la gente vea lo que estamos sacando. No llegan y ya looteé y ya te lo llevas. ¿Y el loot? No, pues ya se lo llevaron. Nada, nada más. O sea, eso no. Tienen que dejar que grabe uno para que vayamos bien. Aunque yo no lo agarre, nada más quiero grabar para que la gente vea lo que estamos sacando. No es de que... no sé, procurar hacer las cosas. Yo voy aún así a tratar de estar activo lo más que se pueda, pero pues, ahí es más o menos así como se hace el show, ¿no? O sea, más o menos ponemos algunos lineamientos para que juguemos todos a gusto, ¿no? ¿Qué dice Ángel Ismael Guerrero Girón? Que tengas bonita tarde. Igualmente, Ángel, pásatela muy bien. Feliz domingazo. Ben Stay, saluditos. Un abrazo, brother. Cuídateme mucho, José Game. Y bueno, pues así le vamos a hacer, chicos. Aún así voy a explicarles cómo va a ser la mecánica, ¿va? Pues bueno, vámonos. Feliz domingo. Yo me voy a apurar a lo mío y a sacar esa lista. Ya para tener la lista. Y si ya yo creo que hoy la tengo. Y yo creo que mañana, pues digo, ¿para qué nos esperamos? Mañana de una vez vemos si arrancamos. Y si es mañana sale un Bloody, de una vez le damos mañana. O sea, nada más les iré avisando y si pueden entrar bien. Bueno, si no es mañana, es pasado. Mejor, para que no sea tan rápido todo y tengan chance de... Pues de poder entrar, ¿no? Y si alguno de los 9 no puede entrar, pues vamos a metiendo uno de los que vamos a ir teniendo como comodines. ¿Vale? Así que así le haríamos. Así que, bueno. Ah, sí. Pues ahí dice Morty que no compartan el código. Si nos van a hacer code raid. Obviamente, si nos hacen code raid, pues ya se acaba prácticamente. Así que por eso jueguen bien. Yo obviamente no me gustaría que alguno de los que entren haga codec, porque es muy probable que las personas con las que juegue en estos servidores que vamos a estar jugando se vayan poco a poco convirtiendo parte de pues de mis amistades o mis amigos que puedo considerar para seguir jugando posteriormente. Pero sería mucha tristeza que alguno de ellos, por su mala conducta, pues simplemente quede baneado y simplemente quede en mi lista negra que personas que no jueguen. Por si yo tengo mi lista negra con personas que jamás voy a jugar. Que ya tal vez
pues no sé, hubo una oportunidad y si no se dio, ya no se va a dar. O sea, hay gente que ya de plano no voy a jugar con ellos. Y no, ha habido invitaciones de que, ay, vamos a jugar. No, 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 no. Ya no. Hay gente que de plano ya no voy a jugar con ellos. Y no es porque yo diga, no, ay, pinche Max, te sientes que no, no, no. Pero simplemente hay gente que no quiere jugar con ellos. Pero me gustaría que con los que vamos a hacer la colaboración ahorita, con suscriptores, que esa gente pueda considerar, si por su buena conducta, que yo los agarre como personas que puedo confiar en ellos. Por decir, personas que yo tengo de suma confianza de antaño, que sin conocerlos me demostraron su lealtad y siempre fueron así bien en el juego. Pues fue Linroy, ¿sí? Katy, por ahí todos los que por ahí hemos han participado, como Hellcrut, Kasluru, por ahí, digo, de los viejitos, estoy hablando de los de puta madre, los viejitos, con Luis, no sé, quién más por ahí, de los viejitos, viejitos del inicio, pues más que nada, ya después fui conociendo a varios, ¿no? Por decir, a Jenny también, Rolo, esta Mika, esta Arusita, Hirkel, bueno, todos ellos son de mucha confianza y son gente que con todo gusto puedo volver a jugar con ellos. Apenas tuve la colaboración que también jugamos con Sky, con Swat, bueno, su amigo, es que no me acuerdo el nombre, el del hacha, ¿cómo se llama? Bueno, que tiene nombre como de hacha, ¿no? Con ellos también volvería a jugar, la neta me la pasé muy bien con ellos, con Sky, y ven que él tiene su canal de YouTube, también sube de repente videitos, con todo gusto también puedo hacer colaboraciones con él también. Son personas que, digo, en lo que cabe, no, bueno, con ellos no he convivido tanto, pero me gusta jugar con ellos, son muy buena onda. Igualmente, con los que ahorita haga el grupito que podamos jugar, me gustaría que, digo, no es que ya voy a jugar siempre con ellos, pero me gustaría tenerlos en una lista de personas que son de mi confianza y que si en algún momento decido jugar con alguien, los pueda considerar a ellos como parte de mi grupo de amistad. Por decir, yo pues estaré encantado de jugar también así aquí con los que me apoyan, no sé, con Morty, con el Enrique, con Moes, que nunca he jugado con ellos, ¿no? No he dado la oportunidad, pero me gustaría luego así que un día nos juntáramos y que mis moderadores estuvieran también en una serie conmigo, estaría genial. Y nice, ¿no? Pero bueno, muchachos, va a haber muchas cosas. Vamos a seguir echando ganitas, no pasa nada. De por sí ya hoy yo creo que ya tenía ese plan, o sea, que sabía cómo iba a estar el server. Vean, el server está totalmente acabado. No tiene caso quedarse, ¿no? O sea, nada más íbamos a estar dando vuelta entre nosotros. Pero bueno, así le haríamos. Espero que comprendan las personas que... Y de hecho, cuando haga el videito de la rifa, les voy a explicar. Y Enrique, ya te recordé a Mika. Creo que ya te alegré el día. Ahí le mandamos un saludo a Mika de parte de Enrique. Pero nice. ¿Qué dice Nazarrik Gamer? Me gustaría jugar contigo. Sí, mira, Nazarrik va a ser ahorita la gente que voy a elegir, acuérdate, son los colaboradores. No importa el nivel. Puede ser bronce, plata, oro o platino. Obviamente los platino van a tener dos papelitos, dos oportunidades para que los pueda elegir porque su papelito va a estar doble, con su nombre doble. Ahorita voy a hacer la lista de todos ellos. Tengo que en una libretita irlos anotando. Recorto los papelitos a mano. Me habían dicho que lo hiciera por medio de una rifa en internet. Sí, ya he visto que te agarran ahí los números de personas, copias y pegas y la rifa te lo saca. Pero no, lo quiero hacer así manual y así voy sacando los papelitos y los voy leyendo. Y el primer ganador es... ¡Ta, ta, ta, tan! Y acá le hacemos a la mamada, ¿no? Para que sea más emocionante. Podría ser así. Es más, hasta lo podemos hacer en directo, ¿eh? ¿Cómo ven? Podríamos hacer... Es más, si no, vamos a hacer una cosa. Sí, 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 sí. Mañana abro directo mejor, porque no es que mañana es muy rápido abrir server y todo eso. Mañana voy a hacer directo y mañana de una vez van a salir los ganadores. Voy a agarrar a todos los que vaya, me voy a meter aquí a mi YouTube y voy a ir anotando los nombres en papelitos. Tenemos el número uno, este, y así los voy a ir anotando. Y en vivo voy a ver cómo pongo el teléfono, ¿vale? O sea, primero luego mientras lo voy a estar platicando. Y voy a grabar. Es que no sé cómo le haría, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo me las ingenio mañana, Ingesu? Y mañana hacemos el directo de todos los que van a salir. ¿Les late? Mejor así. ¿Qué dice? Sería chévere entrar todos y limpiar y dejar el server para nosotros hacer un barrio de apoyamos. No, es imposible. O sea, pueden entrar muchos, pero... No, es imposible. Sería una locura. Una vez si llegamos a estar así... En un server con Linroy, ya tiene mucho tiempo, en una base que hicimos en la nieve. Y estábamos con un montón de bases, el lag era horrible. No, era horrible.
De hecho, también con Luis me acuerdo que teníamos una y tenemos un montón de bases, pero en ese tiempo había hackers y había un hacker invisible que nos abría y nos cerraba las puertas. O sea, tenía acceso hasta a los códigos de las puertas, imagínense. Pero bueno. Pero bueno, muchachos, así le vamos a hacer, ¿vale? Mañana mejor hacemos el directito y mañana ya preparamos todo. Cuídense muchos, amiguitos, hermanos, hermanas. Un abrazote enorme a todos. Gracias por apoyarme. Mañana directo de la rifa. A ver quiénes van a participar en la próxima serie. Pues ahora sí, en Legión. A ver hasta dónde llegamos. No prometo que lleguemos muy lejos, pero le vamos a echar ganas. Yo voy a poner lo mejor de mí para pepear lo mejor. Y ta, 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 y a ver qué sale, ¿no? Aún así, si hago la serie con los suscriptores en directo, lo que haría es no vivir con ellos, sino hacerme un cubito al lado. Y yo voy a vivir en mi cubito para no echar a perder la base. Y de repente, cuando no haga directo, que siga jugando, porque igual y juego por fuera offline, bueno, ahí sí ya entraría a la base para estar con ellos. No sé, vamos a hacer una llamada. Yo creo que vamos a tener que hacer llamada en Discord para comunicar. Obviamente ya los, no sé, tal vez no los escucharía porque es complicado desde el celular, yo para ver lo de la llamada. Es que el tema es ese, necesito un cable para conectarlo a la pantalla y tal vez ahí ya cambiaría la cosa. Pero a ver, voy a ver cómo lo podría hacer. A ver, si me meto al Discord en la computadora. ¿Cómo podría escuchar el Discord? Ah, con dos audífonos. Vale, sí podría ser. Pero no los escucharían a ellos, vale. No hay problema, ya veo cómo me las ingenio. Ahora sí, nos vemos, muchachos. Mañana, directito. Mañana directito y mañana hacemos la rifa de todos los colaboradores, ¿vale? Los que salgan. Voy a elegir a 20 personas, de las cuales las primeras 9 son los que van a entrar. Y de ahí los que no vayan pudiendo, va a haber un filtrito de los que digan, no, ¿sabes qué? Yo siempre no voy a poder, Mex. Bueno, pues se van recorriendo. Obviamente los otros que sobren, no es que ya hayan ganado su lugar seguro, sino están como comodín por si alguno de los que fueron elegidos, pues no pudieran jugar, ¿vale? Para que me entiendan. Ahora sí que hasta mañana, un abrazo, Morty.